Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las su ministerio. El clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Una voz vino del cielo diciendo: después de las siete edades de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, pero hemos captado la
nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Hoy, Señor Jesús, después de las siete edades de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, después de la caída
el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. El misterio de redención.
el Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la visión de su cuerpo, pero tu tercio es un hizo de la cruz, un lado el salvo de todo mundo. José en la visión un preso fue libre, que el otro tercio es un hizo de la cruz, un lado el salvo de todo mundo. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá con ellas, muy herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, muy herido en la casa de mis amigos. Salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa gentil, en el tiempo de escasez a sus hermanos se lo ha conocido. La mayor bendición para el país, y después para Manasés, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran canto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada imagen por sí. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran canto, el que no sale, y la tierra lamentará cada día. Cada linaje por sí,
Cristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, preso fue el niño, y el otro preso. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo a través de estos medios. Un compañerismo que nos hemos propuesto lecturar todos los días los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Compañerismo que está realizándose no humanamente, sino a veces nosotros no queremos comprender, pero así es Dios en la cena. Vamos a continuar con la lectura y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde todo lo que leamos sea comprensible y sea por agrado para el compañerismo y para nuestro Padre Celestial. Oh Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por este gran privilegio, por esta oportunidad, Señor, que tú nos brindas de día a día, Señor, esta comida especial, comida de águila, Señor, que tú tenías preparado para este último tiempo. Esto es cuando todo se cumplió, Padre, así como tú dijiste en Daniel, en Daniel 12:8. Tú dice Daniel que yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, entonces, en este último tiempo, el séptimo ángel, como dice Apocalipsis 17, tuvo que entrar en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces, no queda más, Señor, sino entrar en la cena rápidamente, que es tu palabra, oh Padre, que nos sacará de este espacio llamado tiempo a vida eterna, oh Padre. Estamos peregrinando, no sé, poco tiempo. No sabemos, Señor, solo tú sabes, tú tienes el control de cada instante, de cada fracción de tiempo que tú entregaste en este mundo, Padre.
Señor Dios Todopoderoso, los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, juntamente te queremos decir, Señor, muchas gracias por este glorioso tiempo que tú nos has mandado a vivir, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón y, Señor, danos sabiduría, entendimiento para poder entender del programa tuyo ampliamente, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado, Señores, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de diciembre del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 41 y de la misma manera vamos a retroceder un párrafo para entender lo que está hablando el profeta aquí, predicando el profeta. Párrafo 40 dice: si queremos verle, si usted espera verlo alguna vez, jamás lo verá metiéndose a una iglesia por algún libro de leyes que usted guarde o algunos credos que observe. Lo verá cuando muera, cuando vaya al Calvario y sea crucificado. Entonces verá a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Antes de decir algo, él le señaló hacia el lugar donde hallarlo. Como a todos los gentiles, a toda persona. Usted encuentra a Jesús en la cruz cuando es crucificado con él. Párrafo 41. Hoy tratamos de hallarlo en todas partes. Lo buscamos en un auditorio de iglesia, en una denominación, diciendo algún credo, observando algunos días y obedeciendo ciertos ritos, pero no podemos hallarle hasta que vayamos al Calvario. Allí somos crucificados, caemos al polvo de la tierra, morimos a nosotros mismos y somos renacidos otra vez. Entonces encontramos a Jesús. Muchos tratan de sostenerse solos y mantener sus propias ideas, como yo tengo mi manera, yo creo esto, pero uno no puede encontrar a Cristo a menos que muera a sí mismo y lo acepte a él la palabra, entonces encuentra la vida. Párrafo 42. Qué distinto es hoy. Vean las iglesias y los discípulos de hoy. ¿Qué hicieron ellos? Antes de hacer algo, aquellos discípulos llevaron a los griegos a la presencia de Jesús. Y si él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, tendrá que actuar igual si usted es llevado a su presencia. Los discípulos de hoy son tan distintos porque tratan de llevarlo a una cuna, a un pesebre, a Santa Claus, a un conejito de Pascua o cualquier otra cosa en vez de Cristo. Nunca lo lleven a la presencia, nunca lo llevan a la presencia de Cristo. La Navidad no es Cristo, no. Hoy lo llevan a algún otro lugar, a una estatua, a una iglesia, una organización o algunas reglas doctrinales, pero nunca lo llevan a la presencia de Cristo. Un verdadero discípulo lo llevará directo a la presencia de Cristo y desde allí Cristo le mostraría lo que tiene que hacer. 43. Alguien dijo hoy, el espíritu se ha ido de la Navidad. Lo oí decir en la radio. Era un hombre que argumentaba eso. Un ministro que hablaba sobre algunas personas que dicen hoy, esto no es la Navidad y no deberíamos tener Santa Claus y esas cosas. Ese hombre preocupaba aclarar que si usted saca a Santa Claus de la Navidad, sacaría el espíritu. Si sacaran el espíritu de Santa Claus, correcto, el espíritu de Santa Claus no es. Santa es un mito de Alemania, una tradición católica alemana, no es el espíritu que conforma la Navidad. El Espíritu de Cristo señaló hacia el Espíritu Santo que no es una celebración, sino una adoración del Dios viviente. 44. Él dijo, si sacan a Santa Claus, ya no habrá más Espíritu en la Navidad. ¿Pueden imaginarse a un ministro decir eso por la radio? Pero eso fue lo que dijo. Si sacan a Santa Claus, ya no tendrán más el Espíritu de la Navidad. Bueno, eso podría ser usando la palabra Navidad. Puede que no tenga mucho de eso, pero usted saque a Santa Claus de su vida. Abra su corazón y deje entrar a Cristo. Muera para esas cosas del mundo con el fin de tener la verdadera Navidad. Sí, eso es muy distinto de lo que solía ser.
ha cambiado, pero Cristo no ha cambiado. 45. Los discípulos de hoy son muy distintos a los de la antigüedad. Hoy los discípulos llevan al que busca. Los discípulos de la antigüedad llevaban a los que buscaban a la presencia de Dios y los discípulos de hoy los llevan a la presencia de alguna iglesia, una afiliación, a un credo o a una doctrina en vez de llevarlos a la presencia de Cristo. Usamos la palabra Navidad y es muy raro que se escuche mencionar el nombre de Cristo. Uno no escucha que lo mencionen. Las luces y extensiones son todas sobre Santa Claus y no sobre Cristo. La gente casi no sabe por qué es la Navidad realmente. La han paganizado y paganizado tanto que ya todo es pagano. Es un gran día comercial de celebración. Ahora, si quisieran hacer un día comercial como el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Hijo o de la Hija, eso está bien, pero aparten eso, comercial de la Navidad. 46. No hace mucho vi un letrero que decía, pongan a Cristo de nuevo en la Navidad. Ellos los llevan a una iglesia y usted aprende un credo. Los llevan a una Navidad. ¿Y qué hace usted? Ve a Santa Claus. Los llevan a una iglesia y usted ve a una organización. Pero Cristo los llevó a la cruz. Cuando usted consiga a un verdadero discípulo, él les señalará a Cristo y Cristo los llevará a la cruz donde usted es crucificado con él. Su vida eterna y la vida suya se encuentran y la vida suya muere. Entonces usted recibe su vida eterna. Así llega a ser un hijo de Dios. Amén. ¿Qué diferencia entre los discípulos de ayer a los de hoy? 47. Si a un discípulo usted le dijera, me encantaría conocer al Señor Jesús, ellos dirían, bueno, mira, nosotros pertenecemos a tal o cual iglesia, ven y únete a nosotros. O pertenecemos a cierta sociedad, ven y hazte miembro. Eso es lo que uno escucha. Pero Cristo mismo le señaló a la gente su muerte y dijo, a menos que el grano de trigo, él solo queda. Oh, qué distinto es eso. Sí, señor, qué distinto. Pero la vida de usted y la de él se encuentran no en una iglesia, en un auditorio, o en un credo, o en las buenas obras, sino en la cruz donde usted está crucificado con él. Allí es donde se encuentra Cristo. Usted no lo encuentra por hacer el bien, comenzando de nuevo, dando inicio a una nueva vida. Usted no encuentra a Cristo así. Usted encuentra a Cristo solamente en la muerte, no en un pesebre, ni en una confesión al creer en ciertos credos y fábulas. Allí no se encuentra Cristo. Un verdadero siervo lo lleva hasta Él y Él es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 48. Usted dirá, bueno, hermano Branham, si Cristo está en la tierra hoy, un verdadero siervo lo llevaría a uno a él, a Cristo. Cristo está aquí en forma de palabra y la palabra produce vida porque Él es la palabra. Cristo es la palabra. Sí, Señor, Él es la palabra y el verdadero siervo siempre lo lleva a la palabra. Ahora, Él es la palabra, Él es la Biblia vivificada y cuando usted muere a sí mismo con Cristo como el grano de trigo, entonces la palabra vive en usted y produce los mismos resultados como lo hizo en aquel grano de trigo viviendo que tuvo que caer en tierra. Amén. Es participante de su resurrección, es participante junto con Él de todas sus bendiciones y todas sus manifestaciones. Es participante de todo lo que Él hizo. Amén. Párrafo 49. Él es la palabra con su verdadera interpretación. Usted podría decir, nosotros creemos la Biblia, Señor, creemos la Biblia. Si usted cree la Biblia, en esta Biblia, en San Juan 12, perdón, en San Juan 14, 12, Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Esa es la correcta interpretación de la Biblia porque Dios mismo está en usted dando su propia interpretación. Gloria, esa es la verdadera interpretación. Es Dios en usted interpretando sus propias palabras. Amén. No dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Es Dios en usted dando su propia interpretación. Usted no tiene que mirar a otro. Solo diga, la palabra dice esto, créalo y eso se interpretará. Solo porque es Dios usándolo a usted para interpretar su propia palabra. Amén. Cristo es la interpretación viva de su propia palabra. Párrafo 50, por último.
Veamos cómo la ha interpretado él la palabra. Veamos cómo ha interpretado él la palabra. Si él tiene la interpretación correcta, si vamos por acá a los metodistas, ellos dicen, nosotros tenemos la interpretación correcta. Los bautistas también dicen, nosotros tenemos la interpretación correcta. Los presbiterianos dicen, nosotros tenemos la interpretación correcta. La así llamada Iglesia de Cristo dice, nosotros tenemos la interpretación correcta y todos ellos dicen que tienen la interpretación correcta y todos son distintos de los demás. Entonces hay algo mal en alguna parte. La única forma de hallarlo es encontrando la manera que Jesús le dijo a los judíos cómo interpretar la palabra. Amén. Y si Cristo así lo dijo, eso ya lo hace correcto. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde. Señores, quisiéramos ver a Jesús predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 51. Los metodistas dicen, la forma en que nuestros hermanos la interpretan, el concilio. Los bautistas dicen, es como nosotros la interpretamos. Los presbiterianos dicen, es como la interpretamos nosotros, pero es como la interpretó Jesús que está correcta. Veamos cómo interpretó él la palabra. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Eso es suficiente. Así fue que él la interpretó. Él dijo, si no pueden creerme, créanme por las obras que he hecho, y si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Amén. Eso es suficiente. El que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Ahora, debe haber algo correcto y algo errado, o lo que estamos haciendo, lo que estamos interpretando. ¿Qué estamos haciendo? Procurando ser cristianos y haciendo esto, aquello o lo otro, y aceptando credos, dándonos la mano con esta clase de pentecostales, metodistas, presbiterianos, bautistas o católicos. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando a esconder el borrador o al gato y al ratón? ¿Dónde estamos? 52. Solo hay un camino y un solo fundamento. Solo hay un camino seguro y esa es la interpretación que Jesús le dio a la palabra. Aleluya. Esa es la interpretación correcta. Él dijo, si no hago las obras que Dios dijo que haría, entonces no me crean. Amén. Esa es la interpretación. La interpretación hoy es que Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Y la escritura también dice que él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús dijo que así sabrían si venía de Dios o no. Así es como se llega a saber. Ellos le dijeron, espera. Tenemos a Abraham como nuestro padre. Nuestros padres comieron del maná en el desierto. Y Jesús les dijo, y todos están muertos. Ellos le dijeron, bebimos del agua de la roca herida. Y él les dijo, y todos están muertos. Pero yo soy aquel pan de vida que descendió de Dios, del cielo, y no soy yo el que habló. Es el Padre que mora en mí. Él es el intérprete de esa palabra divina y está probando que es Dios porque está haciendo conmigo lo que dijo que haría. Amén. Esa es la escritura.
Ese es el mensaje que hay que hacerle llegar a la gente, no una cuna ni un pesebre. La Navidad no se menciona en ningún libro de la Biblia. En ningún momento Jesús se refirió a su nacimiento, sino a su muerte. En ninguna oportunidad Jesús dijo, métanse a una iglesia. En ninguna ocasión dijo, reciten un credo, sino que dijo, venid a mí todos. El que venga a mí, las obras que yo hago le seguirán igual que a mí. Porque si no hago las obras del Padre, no me creáis. Porque la palabra dice que cuando el Mesías viniera, estas cosas acontecerían. Que él sería un profeta, sí, sería profeta, sería un vidente como lo fue Moisés. El cojo saltaría, el ciego vería, el sordo oiría, el mudo hablaría, y que mostraría en él cómo sería la señal del Mesías. Si la señal del Mesías no vindica mi ministerio, entonces no me crean. Aquí está como ustedes han interpretado la palabra. Si no tengo estas señales, no me crean. Pero si hago las señales y no pueden creerme interpretando la palabra, crean a las señales, porque ellas hablan de la palabra. Amén. Esa es la verdadera interpretación. Eso es. Ese es el mensaje. 54. Usted no tiene que tomar la palabra de otro. No tiene que meterse en ninguna iglesia. Puede meterse en una iglesia, puede meterse a estas organizaciones, pero en la iglesia de Dios uno nace en el Calvario. Usted dirá, bendito Dios, yo también soy hermano Branham. Entonces, las obras que hizo Jesús, también usted las hará. Eso fue lo que dijo Jesús. Las obras que yo hago, ¿qué? Él dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí. ¡Aleluya! Las obras que yo hago dan testimonio. ¿No lo entienden? En otras palabras, la señal del Mesías. ¿No se dan cuenta lo que haría el Mesías? ¿No creen ustedes que yo tengo la interpretación correcta de la palabra? Entonces, ¿por qué mi padre me respalda? ¿Creen que soy muy duro con sus organizaciones? Si creen que soy demasiado radical, dicen que estoy poseído y tengo demonio, que he perdido la mente. A Jesús le dijeron que estaba poseído, y poseído quiere decir loco. Estás loco, no perteneces a nuestros grupos y andas por allí como un loco. Has perdido la mente. 55. Jesús pudo haberles respondido así. Si ustedes son de Dios, ¿dónde están las señales de Dios? Si creen en Moisés, ¿dónde están las señales de Moisés con ustedes? Si creen en los profetas, ¿dónde están las señales de los profetas con ustedes? Entonces, si no pueden creer que yo tengo la interpretación correcta, crean a las señales, porque ellas dan testimonio de que tengo la razón. ¡Aleluya! Ellas son las que dan testimonio de mí. Testifican si estoy correcto o no. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá, y nadie puede venir a menos que el Padre lo haya llamado. ¡Amén! ¡Correcto! Aun cuando había hecho tantas obras, dice la Biblia que no podían creerle, porque Isaías había dicho, tienen oídos, mas no oyen, ojos y no ven. Estaban tan ciegos como un murciélago. No podían ver porque los profetas habían dicho que no podrían. 56. Hoy sucede igual que entonces. Sí, él dijo, las obras que yo hago. No soy yo el que habla la palabra, ni soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Si supieran quién es Dios, Dios es el Creador. Dios era el que estaba con Moisés, y Dios en Moisés predijo mi día.
Dios estaba en el Antiguo Testamento y el que estaba en los profetas les dijo que algún día vendría el príncipe de los profetas y los hijos serían reunidos. Si no creen lo que estoy interpretando de la palabra para ustedes, crean entonces en las señales, porque ellas hablan de mí. Amén. 57. Ellos no podían creer, no podían entenderlo. Él era Dios en carne, porque ¿quién era Él? Era la palabra manifestada. Era lo que Dios había prometido. Tabernáculo Branham, escuchen y abróchense bien en esta noche de víspera de Navidad. Si Él no hubiera sido, entonces Dios no lo habría vindicado, ¿cierto? En otras palabras, Él pudo haber dicho cuál de sus grupos, si eran fariseos, saduceos o lo que fueran sus hombres, cuál de sus sumos sacerdotes, cuál de sus estudiosos que Dios usa para hablar su palabra y manifestarle para decir que está correcta. Ellos pudieron haberle respondido: nuestros hombres son educados, somos preparados, conocemos la Biblia de una generación a otra. Jesús pudo haberles dicho: bien, ¿por qué no la vivifica Dios nuevamente en esos hombres si es la palabra de Dios? Yo y el Padre, uno somos, no tres, somos uno. Dios está en él, Dios habla por él. Ya no es él mismo, sino que es la voz de Dios a través de labios humanos. Amén. Aleluya. Cada creyente en esta noche es igual, poseído por Dios, tan poseído, tan completamente entregado hasta el punto que sus palabras se convierten en las palabras de Cristo. Habla y la palabra se hace carne. Habla y la palabra se manifiesta. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. 59. Isaías dijo en el capítulo 42 que acabamos de leer: una gran luz ha resplandecido. Una luz, no quiero salirme del tema, pero la mayor luz que alguna vez haya brillado estaba resplandeciendo en aquel humilde nazareno. Un hombre sin hermosura, para que le deseáramos, sin educación, con una manera de hablar corriente. Un hombre que no conocía los ritos y las cosas de este mundo, pero sí podía atar demonios y levantar muertos. Los demonios temblaban y Dios desde el cielo lo reconoció y declaró: este es mi hijo amado. No delante de los plutócratas, gente rica, sino ante un grupo selecto que él había llamado una gran luz. Una luz mayor estaba resplandeciendo de su palabra. ¿Quién era la palabra? Cristo. ¿Qué era él? La palabra hecha vida. Y esa, la palabra hecha vida, produjo una luz mayor que cuando en Génesis 1 dijo: sea la luz. Aquella era una luz de creación, una creación mortal que debía caer. Pero su palabra era vida eterna y luz eterna. Y cuando un hombre la cree, tiene vida eterna. Amén. 60. Luz a los que moraban en las regiones de sombra de muerte. Mateo 4. Trajo luz a los gentiles que estaban poseídos por los demonios y condenados por Dios debido a sus ídolos. Pero él vino como una luz. ¿Qué fue lo que dijo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Hoy la luz de Dios es la palabra de Dios manifestada. La luz manifestada. La luz son las obras de Dios habladas por la palabra de Dios y vivificada, y es una luz mayor que la del amanecer de la creación. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de diciembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Señores, quisiéramos ver a Jesús del año 61, 12, 24. Párrafo 61. Luz es una lámpara para el camino. Oh Dios, luz, la palabra. En oscuridad como estamos hoy, llenos de credos y denominaciones, de sensaciones y fanatismo, con los corazones abiertos a cualquier clase de espíritu que niegue esta palabra como la verdad. Y dicen, los días de los milagros han pasado. No existe el bautismo del Espíritu Santo, ni el hablar en lenguas, profetas y otras cosas. Ellos murieron hace años. Entonces vemos a Dios en medio de la oscuridad, en esa oscuridad de los credos, en la oscuridad de las denominaciones tomar su palabra. Y un grupo que la crea hace resplandecer su vida y su luz. Hay más luz. Es luz eterna, aleluya. Mayor que la del amanecer de la creación. Sea la luz y fue la luz, ¿cierto? Párrafo 62. Jesús no les dijo que los iba a llevar a Belén. Jesús no le dijo a los griegos cuando fueron a verlo. Esperen un momento. Sí. Quieren verlo, lo llevaré a Belén, donde nací, y les contaré cómo fue que sucedió. Así no fue. Él les señaló un lugar futuro, y si era que querían conocerlo, en otras palabras, les dijo, si quieren conocerme, no los voy a llevar ni a contarles cuándo nací en Belén, y todo eso. Les mostraré un lugar donde seré crucificado por ustedes. Y si allí son crucificados conmigo, toma su cruz y me sigue. Sabrán que soy yo. De otra manera jamás lo aprenderán por medio de sus artes antiguas. Jamás. Ustedes podrían decir, hermano Branham, pero nosotros lo hemos aprendido por el arte de la Biblia. No, no. Si lo hemos aprendido por el arte de la Biblia, entonces, ¿por qué los fariseos no lo vieron? Esto no se aprende por el arte de la Biblia, porque tenemos demasiados artistas tratando de pintarlo. La Biblia está correcta, pero el artista es Dios. Amén. Párrafo 63. Los credos de hoy dicen, métete a esto, recita esta doxología. Repite el credo de los apóstoles. Ven a nuestra iglesia. Dale la mano. Bautízate en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son credos denominacionales, ¿correcto? El artista no pintó el cuadro así. El artista lo pintó de manera que Jesucristo fuera el mismo de ayer, hoy, por los siglos. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Las obras que yo hago, él también las hará. Estas señales seguirán a los que creen. Esa fue la manera en la que el pintor lo pintó. Así que cuando Dios refleja eso, usted sabe que ha encontrado el cuadro correcto. Fuera de eso, usted tiene una copia falsa. Amén. Tome esa copia falsa de algún tipo de credo y échela fuera de esta noche. Acepte la luz del Evangelio de la Biblia y deje que el pintor pinte a Cristo para usted. Amén. Esa es la manera, así es. No, él no los llevó al pesebre. Él no los llevó a la Navidad. Párrafo 64. Isaías dijo, y se me llamará su nombre. En el mismo capítulo dijo, y se llamará su nombre. No es un en el capítulo 9:6 de Isaías donde dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén.
Ojalá tuviera tiempo para que me... porque me gustaría sacar un tema de cada uno de ellos. Consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno y admirable. Párrafo 65. Vamos a permanecer en este admirable por un momento. Admirable. Isaías dijo que era admirable. Veamos algunas cosas que él dijo que lo convirtieron en admirable. ¿Qué lo hizo admirable? Cuando él dijo, yo y el Padre, uno somos. Aleluya. Admirable. Dígame qué pudieron haber dicho los fariseos de eso. Díganme qué sumo sacerdote pudo haber dicho eso y que Dios lo respaldara. Él dijo, si no hago las obras, no crean nada de lo que digo. Pero si predico esto, entonces eso demuestra que Dios me envió a hacerlo. Él también dijo, yo y mi Padre uno somos. No dijo, yo y mi Padre somos tres. Amén, amén. Párrafo 66. Los credos dicen, yo y el Padre somos tres. Pero la Biblia y Jesús dicen, yo y el Padre uno somos. Eso es admirable. Amén. Vean, ¿cómo Dios se hizo carne? Aleluya. No en una segunda, una tercera o cuarta persona, sino Dios mismo. Jesús lo dijo, discuta con él, no conmigo. Yo solo estoy diciendo lo que él dijo. Yo y el Padre uno somos. No soy yo y el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí. Si no pueden creerme, crean el Verbo, porque él es el Verbo. Y el Verbo fue hecho carne. Y soy yo. Aleluya. En el principio era el Verbo. El mismo autor de este evangelio, Juan, dijo que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Eso es lo que lo convierte a él y a Dios en una misma persona. Si Dios es el Verbo y él, Jesús, es el Verbo, yo y el Padre uno somos. Oh, eso es ser admirable. Sí, Señor. Hay tantas cosas que pudiéramos decir eso, como admirables, que él dijo. Párrafo 67. Otra cosa que dijo fue, yo soy la luz del mundo. Díganme qué sacerdote podía decir eso. Díganme qué denominación puede decirlo. Díganme de un credo que pudiera decirlo. Eso es admirable. Yo soy la verdad. Oh, Dios mío, nuestros credos están a miles de kilómetros de la verdad. Los credos no pueden manifestar a Dios como lo hizo Elías en la cima del Monte Carmelo. Si Dios es Dios, que responda. Los credos no harán eso, no, Señor, pero Dios sí lo hará. ¿Quién es Dios? La palabra manifestada. Él lo hará. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la verdad. ¿Qué está en el mundo? Yo soy el camino. No hay otro camino sino él. Eso es. No vaya otra a través de un credo. Ven a mí. Se fijan. Yo soy el camino, la luz y la verdad. Todo lo que él era, esas palabras admirables que él dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz. Yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Yo soy la raíz y el linaje de David. Soy la estrella de la mañana. Soy el alfa y el omega. Yo soy todo. Yo y el Padre, uno somos. Él mora en mí y yo estoy en él. Él soy yo. Aleluya. Y ellos lo preguntaron, tú siendo hombre te haces Dios. Él le dijo a los fariseos en una ocasión, vosotros erráis ignorando la palabra de Dios y el poder de Dios. Erráis por no conocerlo, ¿cierto? Palabras admirables, admirables. Párrafo 68. Meditemos ahora sobre las obras maravillosas de una ocasión.
¿Qué hizo él? ¿Quién era él que Isaías dijo que sería admirable? Cuando lo llamó por todos los nombres que pudo, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, y todo eso, él dijo que era admirable. La palabra admirables, ahora, hablaremos sobre las obras admirables por un momento. ¿Qué obras admirables hizo él? Un día iba un cortejo fúnebre de la ciudad de Naín, una viuda cuyo único hijo había muerto. Estaba en un ataúd y ya era cadáver, estaba embalsamado e iba al cementerio para sepultarlo. Él había viajado desde Nazaret y sus pies le dolían. Estaba lleno de polvo, cansado y agotado. Escuchó aquel llanto y miró. Por el camino iba una viuda, lamentándose porque su hijo, su único hijo, estaba muerto en aquel ataúd. Ocurrió que pasó cerca de donde estaba Jesús, y la muerte y la vida no pueden andar juntas. Amén. Ustedes lo saben. Una de las dos tiene que marcharse. Aleluya. Él dijo, detengan el cortejo. Se acercó y tocó al muchacho y la vida que se había ido de aquel joven hacía ya 2 días volvió. Puedo ver que comienza a moverse. Veo a la gente que comienza a mirar y al hombre que había estado muerto ponerse de pie. Se acerca y abraza a su madre. Esas son las obras de Dios. Admirable, ¿verdad? Seguro que lo fue. Párrafo 69. Puedo ver a Jairo, un sacerdote, un buen hombre. Creía en Jesús, pero tenía que mantenerlo en secreto por la gente con la que él andaba. Así hay muchos creyentes secretos hoy. Les da temor que los expulsen de sus iglesias. Cobardes. Dios no puede usar eso. Dios quiere a un hombre que pueda levantarse allí. Y si eso significa la muerte, lo sella. Que no le tema al que puede destruir al cuerpo. Amén, amén. Sino al que puede destruir el cuerpo y enviar al alma al infierno. Párrafo 70. Lo veo dirigirse al hogar de este ministro, Jairo. Entró donde estaba su hija única de 12 años de edad, tiesa y muerta. Tendía en un mueble. Su cuerpecito sin vida estaba allí con las manos pálidas, las uñas se le habían puesto blancas y sus labios se le habían caído. Una fiebre o algo así había acabado con ella. Sus ojos estaban hundidos y cerrados, y tal vez tenía puesto algo sobre ellos. Le habían peinado y había rosas a su alrededor. La madre y el padre estaban llorando, y los vecinos también estaban llorando. Su única hija se había muerto. Lo vio entrar a la habitación. Amén. Miró a su alrededor, los vio a todos y ellos comenzaron a reírse de él. Él lo sacó de la habitación. Eso es admirable. Un solo hombre puede tomar el control de toda la multitud. ¿Por qué no le dijeron nada? Temían decirle algo. ¿Por qué no condenan la palabra hoy? Temen decir eso. Eso es todo. Entró a la habitación, tomó aquella fría mano y habló en una lengua desconocida. Luego el espíritu de aquella niña regresó y ella volvió a vivir. Obras admirables. Sí, así fue. Fueron obras admirables que probaron que él era admirable. Amén, amén. Párrafo 71, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga en la lectura. Continuamos. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura. Párrafo 71 dice: podría también hablar de Lázaro, cuando ya habían embalsamado su cuerpo 4 días antes y le habían puesto varias capas de especie y lienzo sobre aquel joven. Allí estaba en el sepulcro, estaba podrido, ya su nariz se le había caído.
Los labios se le habían desprendido de su rostro. Los gusanos habían comenzado a comérselo y su alma ya tenía 4 días de viaje por alguna parte. Lo veo con sus hombros encorvados. Oh, hermano, el mundo habría dicho, miren eso, vean a ese hombre, mírenlo, y aún así los llaman Dios. Allí va hacia el sepulcro, llorando lágrimas como de un mortal. La Biblia dice que lloró, las lágrimas caían por sus mejillas, sollozaba mientras caminaba hacia el sepulcro. Allí era un hombre, pero lo veo decir, quiten la piedra, amén, amén. Él cambió la escena y Lázaro, que había estado muerto por 4 días, se puso de pie y volvió a vivir. 72 del párrafo, puedo ver las especias aromáticas que comenzaban a salirse por los lienzos con que lo habían envuelto. ¿Qué? La vida había regresado, la hediondez había desaparecido y una nueva carne había venido. Su espíritu, que anduvo 4 días por alguna parte, volvió a su cuerpo y un hombre se puso de pie. Hablamos de ser admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Allí estaba él. Seguro que era él. Estando cansado, los demonios habían prometido que lo ahogarían esa noche y creyeron que ya casi lo tenía. Cuando las velas se habían roto, los remos se habían despedazado y la barca era sacudida por el agua y se anegaba, los discípulos corrieron y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? 73. Él se levantó, se le espantó el sueño de sus ojos y dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer en este mar tormentoso cuando esa barca se va hasta el fondo con cada ola? ¿Qué van a hacer cuando los demonios que están en aquella montaña agitan esas olas, sí? El agua es llena de 8 a 10 metros de altura. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo estaré con ustedes? Puse su pie sobre la cubierta del bote y dijo, sea la paz. Los vientos enmudecieron. En otras palabras, él dijo, viento, enmudece, olas, regresen a donde deben estar. Después no había ningún movimiento en el agua. Se detuvo y miró alrededor. Caminó hacia un confundido grupo de apóstoles que estaban parados allí. Después se volvió a acostar y siguió durmiendo. Ellos dijeron, ¿qué clase de hombre es este? ¡Admirable! ¡Amén! ¡Admirable! ¿No creen ustedes que él era admirable? Seguro que era admirable. Sí, señor. 74. Cuando aquel hombre dejó los cielos siendo el sistema solar su corona y los billones de estrellas que estaban en el universo, cada estrella a millones de kilómetros de la distancia, cuando en el monte Palomar, lugar donde se encuentra un telescopio espacial, observan a través de los cristales y pueden ver a 120 millones de años luz en el espacio. Todos esos millones, billones y trillones de estrellas estaban en su corona y él los dejó para tomar una corona de espinas. ¿Quién lo haría? ¡Admirable! ¡Oh, Dios! Lo eterno era su manto. Estaba vestido de vida eterna. No tenía principio. Ustedes saben que él no tuvo comienzo en Belén como la gente trata de creer que fue. Él no tuvo principio. Amén. Estaba vestido de vida eterna y puso eso a un lado para vestirse con un manto sucio de muerte por ti y por mí. ¡Admirable! El cielo era su palacio. Todo el cielo le pertenecía. Eso era su palacio. Nada jamás podía resplandecer como él. Y cuando vino a la tierra dijo, las zorras tienen cuevas y las aves sus nidos, pero yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. ¡Eso es admirable! ¿No lo creen así? 75 el párrafo. Amigos, aquí tengo anotadas muchas citas, pero tal vez no tenga tiempo para llegar a ellas. Me daré prisa. Ese es el Jesús que usted debe ver, no el Jesús del que hablan las denominaciones, no el Jesús de los credos, no el Jesús de una Navidad mitológica, no el Jesús de una Pascua con conejos, sino el Jesús del Calvario, el Jesús que puso a un lado todo, aquel de que hablaron los profetas. Podríamos continuar aquí, Padre eterno, consejero admirable, príncipe de paz y Dios fuerte, admirable. Podemos seguir, 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 pero para cortar diremos esto. Ese es el Jesús al que debemos ver para tener su vida eterna. Usted no lo puede conseguir en un credo ni metiéndose a una iglesia. No lo puede conseguir por medio de una fábula que le han contado sobre Santa Claus.
Santa Claus no tiene vida eterna. No, un credo no tiene vida eterna. No, es saber su palabra lo que le da vida eterna. Es conocerlo a él. La Biblia dice que conocerlo a él es vida eterna. No es conocer su palabra, es conocerlo a él. Amén, gloria a Dios. 76. Los griegos querían verlo, querían conocer su persona. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, usted no ve con sus ojos, usted ve con su corazón, ¿entienden? Usted mira con sus ojos y entiende con su corazón. Ver es entender. Usted mira directamente algo y dice, no lo veo, pero lo está mirando. Usted quiere decir que no lo entiende. Los griegos querían conocer a Jesús y él les dio la forma de conocerlo a él, no conocer su credo, su palabra o conocer sus milagros, sino a él. La única forma de hallarlo es en la cruz, no en la cuna. No es mirar una cruz. 77. Él les señaló hacia una cruz, no un credo, un pesebre o alguna forma de denominación, sino la cruz. Hoy también es igual, un verdadero discípulo. Si usted viene a Jesús, nunca dirá, Jesús me dijo que fuera a tal o a cual iglesia. Él nunca hizo eso y no lo haría hoy, no. Usted lo verá y él le señalará la cruz. Vaya allí, muera y entonces lo conocerá, si quiere conocerlo. En ningún momento él le señaló a ninguna persona algún credo o denominación. Tampoco su nacimiento o la Navidad. En ningún momento lo hizo. Podría quedarme allí un momento, pero no lo haré. 78. Uno no puede encontrar ningún lugar en la Biblia donde él ya le haya indicado algún otro lugar para conocer lo que no sea la cruz. Eso es cierto. Eso es una autocrucifixión para usted, perdón. A menos que el hombre nazca de nuevo. Entonces, si el pesebre y Santa Claus, Jesús nunca escribió un credo, jamás ordenó una denominación, ¿por qué entonces nosotros hacemos alarde de eso y le dejamos toda la responsabilidad a ellas? Quiero preguntarles eso ahora en Navidad. ¿Por qué entonces nuestras iglesias hacen énfasis en que usted debe pertenecer a esta iglesia, decir este credo, hacer esto, aquello o lo otro? ¿Por qué enfatizamos tanto a eso si no es importante? Eso demuestra que tenemos una clase de discípulos distintos a los de antes. Estos quieren llevarlo a su iglesia o a su denominación o a sus credos y no a Cristo. 79. Si hoy se le pregunta a la gente, ¿es usted un creyente? Porque yo he preguntado eso muchas veces. ¿Es usted un creyente? Ellos responden, oh, soy bautista, soy metodista. Eso prueba que usted no es un creyente. Correcto. Dicen, soy pentecostal. Eso nada tiene que ver con esto. No, señor. Un creyente es una nueva criatura. Pero eso es lo que tenemos hoy. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué hace a la gente decir eso? Párrafo 80, por último. La otra noche estaba en un hospital. Había ido a orar por una dama enferma y ella fue sanada. Allí estaba sentado un hombre con su madre. Supongo yo que era su madre, porque tenía aspecto de ser su mamá. Yo hablaba con la dama y le dije, ahora vamos a orar. Volteé y les pregunté, ¿hay algún problema si oramos? Ella me dijo, corra esa cortina, le dije, solo pregunté si había algún problema para orar. Ella dijo, somos metodistas, corra esa cortina. Pensé entonces, esto lo mataría del susto. Será mejor que corra la cortina, añadí. Si usted es metodista, no es una cristiana. Así que, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo esta lectura de Señores, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 81. ¿Por qué dicen eso? Algún discípulo falso los condujo hasta allí y eso es todo lo que saben. Algún discípulo mal enseñado. Pero los discípulos de Jesús los llevaron a Jesús. Un discípulo metodista los lleva a los metodistas. Uno bautista a los bautistas. Y un pentecostal a los pentecostales. Pero un discípulo de Cristo los lleva a Cristo y Cristo los lleva al Calvario. Eso es lo genuino. Sí, Señor. Sí, Señor.
Hasta allí fueron conducidos, solo han sido llevados hasta allí. Un bautista, un metodista, un presbiteriano o cualquier otro, hasta allí es donde han sido llevados. Un católico o lo que sea, ha sido llevado hasta allí y eso es todo lo que sabe. Pero gracias a Dios que los discípulos conocían a Jesús y llevaron a los griegos donde ellos sabían que estaba la verdad. Un verdadero discípulo de Cristo, que haya encontrado a Cristo, llevará al que busca directo a Jesús. Y Jesús le señalará el Calvario, donde mueren con él y nacen de nuevo. ¡Oh, Dios! 82. Pero, señores, quisiéramos ver a Jesús. Esa fue la interrogante. No quisiéramos ver un credo. No quisiéramos ver a los metodistas. No quisiéramos ver a los bautistas. No quisiéramos ver a ninguno de esos. Solo quisiéramos ver a Jesús. Pero, ¿cuál es el problema? Debo terminar, mis hermanos. Presten atención ahora a unos comentarios antes de finalizar. ¿Cuál? Quiero remachar esto, si es que puedo. 83. Los griegos querían ver a Jesús y no lo hallaron en la Navidad, en una organización ni en un credo. Él nunca les señaló tal cosa. ¿Han entendido eso bien? Él les señaló hacia la cruz, a morir, a morir. Un verdadero discípulo dice, tienes que morir. ¿Y cómo sé yo cuando estoy muerto? Cuando reconozcas que toda esta palabra es la verdad, entonces la palabra comienza a vivir en ti. Usted dirá, bueno, pero nuestras iglesias enseñan que a mí no me importa qué enseña su iglesia. Es lo que dice la Biblia. Amén. ¿Hacia dónde va usted? Las otras iglesias enseñan algo distinto, pero esta Biblia enseña lo mismo. 84. Como dijo Jesús, que cuando aceptes esta palabra se manifestará en ti y hará lo mismo que dice que hará en ti. Entonces unos dicen, los días de los milagros han pasado. Pero la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Cómo van a hacer que eso concuerde? Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, en cualquier lugar y en cualquier momento, en Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? A todo el mundo. Y todavía no se ha llegado allá. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Allí lo tienen. La palabra se convertirá en luz y resplandecerá sola. Amén. 85. No es si usted va a la cuna y dice, hace muchos años nació aquí un niño. Esas son tonterías. Todos los credos y las fábulas hablan de eso, pero nosotros sabemos que Jesús sabía que todo eso perecería y sería confundido, pero hay algo que no es confundido y es el Espíritu Santo. Amén. 86. Unos dicen, él nació exactamente aquí y nosotros construimos una iglesia sobre esto. Otros dicen, él nació por acá. ¿Saben ustedes cuántos clavos de la cruz tienen? Y pueden probar que son los clavos originales de la cruz, 19. Todos tienen uno y dicen, lo tenemos, aleluya, lo tenemos. Tienen unos huesos sin vida de algún y dicen, lo tenemos, lo tenemos. Este es el lugar donde nació. Otros dicen, el lugar donde nació es este. Dicen, este es el lugar donde nació. ¿Eso qué importa? Él nació aquí, en el corazón. Amén. Cuando yo morí, él nació
nació otra vez. Yo nací de nuevo en Él, y eso es. Señores, quisiéramos ver a Jesús. 87, muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Él es ignorado de nuevo. La gente lo ha perdido, correcto. Se les ha perdido de nuevo en las grandes multitudes y en esa multitud de credos. ¿Recuerdan que una vez Él se les extravió a sus padres? Hoy está perdido de nuevo, se extravió. Pase por estas calles en estos días y mire a las multitudes enloquecidas, empujando, revolviendo, bebiendo y maldiciendo, cantando, Navidad, Navidad. Cristo está perdido, pero no es que está perdido, sino que la gente lo ha perdido. ¿Dónde lo encontrarán? Donde lo perdieron. Allí es donde lo encontraremos. Él está perdido entre sus credos y multitudes. 88. Está perdido. Cristo se les ha perdido entre la multitud comercial. Entre esa multitud comercial que dice, tenemos que celebrar la Navidad. El otro día mi esposa y yo estábamos parados en cierto lugar y una dama dijo, le llevo a mi papá una botella de whisky. Otra dijo, te diré lo que voy a comprarle a papá. Le voy a comprar un juego de cartas y unas fichas de póker. Jugaremos póker, ¿se fijan? Para celebrar la Navidad. Otros dicen, tengo una caja de cigarrillos para mamá. ¿Y tú qué le compraste? Oh, Dios, él está perdido. Lo perdieron en la Navidad. Lo perdieron en la Pascua. Un conejo o un sombrero nuevo no es la resurrección y el nacimiento de Cristo. Lo perdieron en sus credos cuando lo convirtieron en tres dioses. Lo dividieron en partes e hicieron de él un ídolo en vez de conocerlo. Yo y el Padre, uno somos. Lo perdieron. 89. Está perdido en las multitudes religiosas. Está perdido para su iglesia. En la Odisea, en la última edad de la iglesia, se dice que él estaría fuera de la iglesia, tocando y tratando de entrar. La imagen más patética de toda la Biblia es la condición de la iglesia en los últimos días, antes de que él venga. Ninguna otra edad de la iglesia lo expulsó. No conocían otra cosa. Ahora, cuando realmente conocen el verdadero poder del Espíritu Santo, lo expulsaron de la iglesia. Él está fuera, tocando la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Seguro. Párrafo 90. Lo perdieron en las multitudes comerciales. Lo perdieron en sus multitudes religiosas. Cierto. Hicieron credos y denominaciones y lo perdieron. Aceptaron ritos en vez de la Biblia. Aceptaron ideas de hombres en vez de lo que Dios había dicho, diciendo, pongan sus nombres en el libro, estrechen las manos y bautícense en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Todo eso es falso, correcto. Allí fue donde lo perdió la iglesia. ¿Cuándo lo perdieron? ¿Por qué? No fue en sus iglesias, no fue en lo que ellos llamaron sus grupos. Lo perdieron cuando se salieron de la palabra. Si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, porque es Dios hecho carne de nuevo. Si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Eso es. Pero hoy no permanecen. Hoy son metodistas, mañana bautistas y al siguiente día presbiterianos. No llegan a ninguna parte. Si mis palabras permanecieren en vosotros, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Hermano Neville, eso es verdad. Es la palabra en su carne. Hablando a través de usted. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para finalizar con este glorioso mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de diciembre del año 1961. Hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 101 al 111. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Del año 61, 12, 24, párrafo 101. Andan comprando seguro, buscando el camino fácil y que después de todo se les prometa vida eterna. No la tiene a menos que la palabra de Dios esté viviendo en usted y sea un testigo vivo de que Él vive y usted está vivo en Él. Oh Dios, señores, quisiera mover a Jesús, no estos credos y cosas que la gente inventa. Quisiera mover a Jesús, pero él está, perdón. Está bien. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Señores, quisiéramos ver a Jesús, del año 61, 12, 24, párrafo 91. Los pentecostales lo perdieron. Oh, sí, hace unos años lo tenían, pero lo perdieron. ¿Cómo lo hicieron? Viendo quién podía edificar el auditorio más grande. ¿Quién tenía la iglesia más grande y el coro más entrenado? Si hay algo que no me gusta, es una voz súper entrenada. Se paran allí y cantan como que tuvieran cólicos y aguantan la respiración hasta que el rostro se les pone negro. No cantan, sino que hacen ruido. Lo que sí me gusta es una buena persona nacida de nuevo, a la antigua, pentecostal. Y que cante con el corazón, aleluya. Aún si no puede agarrar ninguna nota, el espíritu está allí y uno puede sentirlo dentro de uno, aleluya. Me gusta eso, me gusta ese efecto secundario, el Espíritu Santo bendiciendo. Ustedes saben, me gusta eso. Para mí eso es genuino, sí, párrafo 62, pero lo perdieron. Coros bien entrenados y predicadores bien entrenados, sí, oh hermano, todo tipo de cabello ensortijado, ustedes saben lo que inclinan la cabeza sobre un lado para que les tomen las fotografías, sí, bien entrenados, seguro que lo son muy entrenados, enormes escuelas dominicales, cierto, cierto, cada iglesia tratando de superar a la otra en la escuela dominical, y la escuela dominical ni siquiera se menciona en la Biblia. Ese es un dogma metodista, y se le llamó primero escuela de harapiento. Ahora todo el mundo asiste a la escuela dominical y no pueden quedarse en la iglesia porque han aceptado algo distinto a lo que Dios dijo. Correcto. Recuerden, nunca he dicho o predicado algo bajo inspiración en mi vida de lo que haya tenido que retractarme, como hice con los altares el otro día. Ustedes saben, la simiente de la serpiente o algo de eso, que vengan alguien a hacerlo pedazos, pero con la palabra de Dios. Párrafo 93. Allí fue donde lo perdieron. Grandes escuelas dominicales o la carpa más grande que exista, los mejores vestidos de la ciudad. Hoy es ese Pentecostés, dicen, pertenecemos a la primera iglesia. Allí está el mejor grupo de la ciudad, con diáconos casados 3 y 4 veces, y quizás el pastor también. En la iglesia hoy hay toda clase de tonterías. ¿Qué hicieron? Perdieron a Jesús, dicen.
Ustedes saben que nuestra denominación es la más grande entre los pentecostales y nuestros hombres son los más entrenados que hay. Puede que sean todo eso. Yo no lo niego. Eso está bien para las logias y los grupos teológicos. Pero yo quiero conocer a un hombre que conozca a Jesús, que le haya visto, que haya nacido de nuevo y que la misma palabra se refleje en su palabra. Que uno pueda ver que no es la suya, que esté tan completamente rendido que Cristo hable a través de él. Allí lo tiene. Pero eso es que las señales y maravillas siguen la palabra, porque es la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios dice algo, y este grupo dice, oh, no, 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 nuestra organización nos echará si creemos eso. Allí mismo se acabó, se anuló allí mismo. Eso es, mecánicamente, puede inventarse algo, podría sacar algún tipo de engaño e imaginarse cualquier cosa, pero lo genuino no está allí. Sí, señor, oh, seguro, párrafo 94. Las iglesias están cambiando a Cristo por el mundo y los credos, las iglesias andan en un programa de cambio. Oh, seguro que quieren cambiar. Sí, señor, van a cambiar. Quieren un programa de cambio. Quieren cambiar lo que Dios dice por lo que dice la denominación. Quieren cambiar lo que Dios dice para seguir al pastor. Quieren cambiar lo que Dios dice para seguir la organización. Están cambiando. ¿Saben eso? La gente anda de compras. Hay un gran movimiento comercial ahora. Es otra Navidad, es falsa. Ojalá tuviéramos más tiempo. Algún día volveré a tocar este tema. Hay tantas cosas pasando por aquí que me dio el Espíritu Santo hace un momento. Mientras la iglesia está cambiando y comprando, la gente, la así llamada iglesia, sí señor, está cambiando. Seguro que lo está. Están comprando y cambiando. ¿Para qué están comprando? Para hacer la iglesia más grande. La gente mejor vestida, la denominación más grande. Voy a decir algo. La gente está tratando de encontrar aún los pentecostales. Párrafo 95. Las mujeres pentecostales están tratando de encontrar un lugar donde se les permita andar más con las cosas del mundo. Pantalones cortos, cabello corto y pintura. Están comprando, dicen, bendito Dios. Yo soy pentecostal, aleluya. Yo pertenezco a esto y nuestro pastor no cree. Están comprando a quien les permita vivir de la manera más corrompida. Dios tenga misericordia al que les permita vivir de la manera más inmunda y la más parecida que se pueda al mundo. Andan comprando de lugar en lugar y rechazando a Cristo. Puede que esto sea duro. Esa es la intención. La gente anda de compras, andando de compras de Navidad, donde puedan encontrar ofertas. Son cazadores de ofertas. Dicen, yo también soy pentecostal y no tenemos la mente tan estrecha. Pero la Biblia dice que un verdadero discípulo de Cristo lo guiará a la cruz. Dicen, oh, hermano Branham, yo hablé en lenguas. Eso no significa nada. Una vez una asna también lo hizo. Sí, señor. Sí, no es mi intención burlarme de la palabra de Dios. Yo creo en hablar en lenguas, pero los demonios también pueden hablar en lenguas. Una persona puede hablar en lenguas y vivir cualquier clase de vida. Lo que quiero decir es que el diablo tiene una copia de todo lo que Dios hizo y puede imitar todo, menos el genuino nacimiento en Cristo. Él no puede hacer eso porque usted tiene que morir primero y entonces la palabra lo resucita. Aleluya. ¿Cómo sabe usted cuando está vivo? Es cuando la palabra, cada palabra de esta se hace carne en usted. Usted dice lo mismo que dice la Biblia y sucede exactamente igual como él lo dijo. Así es. Cuando su espíritu está de acuerdo con él y él es la palabra, cuando su espíritu está de acuerdo con lo que él dice,
y el Espíritu se manifiesta a sí mismo por su palabra, entonces usted está viviendo. Usted dejó de comprar, de cambiar y todo lo demás. Todo está arreglado. Párrafo 97. Si la gente está comprando para hallar dónde puede vivir de la manera más mundana, pentecostales y todo, ustedes los pentecostales no se burlen de los bautistas y los presbiterianos a la olla no puede, la olla no puede llamar negra la cafetera. No, señor, realmente no. Todos son iguales, así que están comprando para hallar dónde pueden ir a una iglesia y ser parte de una organización donde pueden ser populares y piensen bien de ellos. En la ciudad donde asista el alcalde de la ciudad, él podría ir a una iglesia y nacer de nuevo. Solo estoy mencionándolo. A la iglesia más grande de la ciudad. Párrafo 98. Conozco gente que pertenece a una organización pequeña junto a la orilla de la carretera. Es una iglesia pequeña, demasiado pequeña. Ellos dijeron, para que nuestros hijos puedan tener una reputación mejor. Entonces, llevaron una carta de una iglesia y se fueron a otra, a una organización mayor. Además de esta otra pasaba películas en el sótano y jugaban ciertos juegos. Ustedes saben, cosas así. Permiten estos juegos y otras cosas. Llevaron a los niños allí y allá atrás había una mesa de pool para que pudieran jugar pool, recrearse y cosas como esas. Tienen una escuela dominical de 10 minutos con recreo y un receso para que el pastor pueda fumar cigarrillos afuera. Ojo, sí, eso es cierto. Yo no lo diría a menos que supiera de qué estoy hablando, correcto. Seguro, están comprando. Párrafo 99. A ver si pueden seguir y vivir la clase de vida que quieren vivir. Hacer lo que quieren y que todavía se les prometa vida eterna. Están comprando eso. Les diré algo. Si desean comprar, vengan al Calvario. Eso es suficiente. Mueran a su propia existencia inmunda, a sus pecados y nazcan de nuevo. Si amáis al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Eso es lo que dice la Biblia y es correcto. Párrafo 100 para terminar. Dicen, yo no creo en santidad. Con razón no pueden. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios es santo. Y si Dios vive en usted, usted también es santo. Amén. Dígame que usted sí puede ir a esas fiestas y beber una copa social. Pues los pentecostales lo hacen. Van a las fiestas, se llevan a las mujeres y viven en esos lugares. Ellas se ponen esos trajes de baño y nadan delante de los hombres. Cuando esposos, hermanos, hermanas y otros que son gente pentecostal andan en trajes de baño y aún así se llaman miembros de la novia. Se llaman miembros de la novia, pero la novia de Cristo no hace tales cosas. Amén. Párrafo 101. Dios les bendiga, hermana. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado, Señores, quisiéramos ver a Jesús. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de diciembre del año 1961. Para finalizar este glorioso mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 101 al 111. Yes, gracias. Repito, 101. Andan comprando seguro, buscando el camino fácil y que después de todo se les promete vida eterna.
no la tiene a menos que la palabra de Dios esté viviendo en usted y sea un testigo vivo de que Él vive y usted está vivo en Él. Oh Dios, señores, quisiéramos ver a Jesús, no estos credos y cosas que la gente inventa. Quisiéramos ver a Jesús, pero Él está extraviado para ellos. ¿Por qué? Un momento. ¿Por qué está Él perdido para ellos? ¿Por qué está perdido para los pentecostales? ¿Por qué está perdido para los metodistas y bautistas? ¿Por qué está perdido para esas organizaciones? Porque toman su grano de trigo y lo dejan caer en el Calvario. Mueran a sus credos y nazcan de nuevo de la palabra. 102. Entonces serán lavados por el agua de la palabra. Amén. Llegarán a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y las señales que Cristo dijo les seguirán. Toda dama ocupará su lugar y todo caballero el suyo. El Espíritu de Dios ocupará su lugar y la iglesia del Dios viviente. No tendrá manchas. Seguro. Amén. Sí, Señor. Así es que se hace. No hay muerte para su grano de trigo. Ellos no sueltan su denominación, que no les deja morir. Si la organización bautista soltara ese grano de trigo bautista en tierra y lo dejara morir, si los metodistas dejaran caer su grano de trigo, si las asambleas de Dios, los pentecostales del nombre de Jesús, los de la unidad de Trinidad y todos los demás, la iglesia de Dios y todos esos grupos dejaran caer ese grano de trigo en la palabra y lo dejaran morir y sus propias ideas, y que la palabra more y cubre vida, entonces dirían, si no me creen, creen las obras que yo hago, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cuáles son las obras? Jesús dijo, estas obras, las que Dios me dio para que hiciera, así como el Padre me envió, yo envío a vosotros. Las mismas obras que Dios hizo estaban en él, y lo hicieron a él y al Padre uno solo, y las mismas obras que Jesús hizo, el Espíritu Santo de Jesús en usted lo hará hacer las mismas obras. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, seguro. No dejará que el grano. 103. ¿Qué hicieron ellos? Solo eran miembros muertos, muertos en pecados y delitos, muertos en la educación, muertos en las cosas del mundo. Para ellos no, eso tiene valor y esa es la razón por la que no nacen de nuevo. Por eso es que las señales no los pueden seguir, porque solo miembros muertos tienen que ser. Hasta un ministro debe tener un doctorado en filosofía o uno en leyes antes de poder pastorear alguna de esas iglesias. Tal vez no conozca las primeras letras del alfabeto, ABC, que significa cree siempre en Cristo. El hermano Branham se refiere a las iglesias en inglés. 104. El otro día alguien me dijo, ¿por qué no deja a esa gente tranquila? Siempre estás martillándoles cómo deben vestirse y lo que deben hacer. Si usted es profeta, la gente cree que usted es profeta. Yo le dije, yo lo sé, eso lo dicen ellos, pero no lo soy. Él dijo, bueno, ellos creen que usted lo es, entonces, ¿por qué no les enseña cómo ver visiones y andar delante de Dios? Le dije, si no conocen el abecedario, ¿cómo voy a enseñarles el álgebra? Si no conocen el preescolar, si no saben cómo comportarse y no saben mirar, actuar, vestirse y ser decente, ¿cómo les va a enseñar cosas proféticas? Jesús dijo, si no creéis las cosas terrenales, ¿cómo creeréis las celestiales? Deje de hacer las cosas que puede hacer usted mismo. Si ni siquiera pueden hacer eso, ¿cómo van a hallar las cosas espirituales? ¿No es eso correcto? Sí, Señor, están muertos en su educación. Tienen gente educada. 105. Ahora, voy a terminar diciendo esto. Estas pocas palabras, mi mensaje de Navidad es, permíteme señalarles la cruz esta noche. Amén. Y usted que es el grano de trigo, caiga allí en Cristo y muera. Allí encontrará la vida de él en su palabra, como el mismo de ayer, hoy por lo siempre. Que ese sea mi mensaje de Navidad para ustedes. Yo no lo estoy señalando un pesebre, una cuna, una iglesia ni una denominación, sino, señores, quisiéramos ver a Jesús. Yo le señalaré hacia él y él les indicará hacia su muerte.
sepultura y resurrección. Deje que su propio grano de trigo caiga allí y permita que su palabra se haga realidad en usted. Y verá que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Oremos. 106. Padre Celestial, a pesar de que las horas transcurren y el Espíritu Santo sigue moviéndose entre el pueblo, se supone que mañana es cuando se adora el día en que tú enviaste a tu unigénito Hijo al mundo. Esta noche he intentado no señalarle a la gente un pesebre donde Él nació, porque en aquel entonces Él era un bebé. Estoy tratando de mostrarle el propósito por el cual nació para llegar a ser nuestro Salvador, para llegar a ser nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo, para que pudieran conocer al que lo llena todo, para que conocieran, no al que tuvo comienzo en Belén, sino al que nunca tuvo principio. Uno que es el Dios eterno, que pudo pararse la tierra y decir, yo y el Padre uno somos. Estoy tratando de ser un discípulo de la mejor forma que sé. Cuando la gente con hambre en el corazón fue en los discípulos, que lo eran de verdad, Felipe y Andrés, ellos los llevaron a la presencia del Señor Jesús y Él les señaló hacia una muerte futura, de manera que lo conocieran y pudieran verlo. 107. En esta noche, Padre, de la misma forma yo les señalo al Calvario, donde el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, tomó la forma de un ser humano y tuvo un tabernáculo, cambió su apariencia y del Dios eterno de la gloria pasó a ser un humano que puso su tienda entre nosotros. Se convirtió en uno de nosotros para ser nuestro pariente redentor, para llevarnos de vuelta a una reconciliación con el Dios Todopoderoso que nos creó. Allí murió en el Calvario y nosotros debemos morir allí con Él como murió Él, el Hijo de Dios. Para nosotros, Hijo de Dios, debemos morir también y dejar que nuestro grano de trigo caiga en tierra junto con Él, para que nuestras vidas estén muertas y escondidas en Él. Entonces seremos resucitados en su resurrección para continuar con su obra, para dejar que el mismo Dios que estuvo en Él produzca la manifestación de la palabra en la iglesia en este último día, como Él lo prometió. 108. Dios, estamos contentos al ver que has vindicado cada porción para mostrar que Él es Dios y cumple su palabra. La columna de fuego todavía está entre nosotros. Las grandes señales y maravillas que Él prometió siguen aconteciendo. Oh Dios, estamos contentos que en esta noche el propósito que lo trajo a esta tierra. Nosotros tenemos el derecho de poseer su Espíritu en nuestras vidas que nos da vida eterna. Su palabra hecha carne en nuestro propio ser. Nos rendimos en esta noche, Señor, rendimos completamente toda cosa del mundo para que podamos estar muertos a las cosas del mundo y resucitarle de nuevo a una nueva vida en Cristo. Para entrar a este nuevo año, si el año dura o tan siquiera llega, Señor Jesús, para ser nuevos vasos consagrados a Dios, lavados por el lavado de la palabra, por la sangre y apartados para el servicio a Cristo. Concédelo, Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. 109. Cerca de ti, durante todo el viaje peregrino de la vida de Salvador. Déjame caminar contigo. Levantemos nuestras manos y nuestros corazones mientras cantamos. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Durante todo el viaje peregrino de la vida, Salvador, déjame caminar contigo. Inclinemos nuestros rostros y nuestros corazones mientras cantamos suavemente a Él. Ahora, como si lo estuviéramos mirando. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Durante todo el viaje peregrino de la vida, Salvador, déjame caminar contigo. Si ese es su testimonio, levante su mano y diga, cerca de ti, del Señor, no de la iglesia, de ti, no de un credo, sino de ti, no de una cuna, un pesebre, de ti, oh Dios, que tu palabra esté en mí para que yo esté cerca de ti. Durante todo el viaje peregrino de la vida, Salvador, déjame caminar contigo. 110.
Mientras cantamos de nuevo, tome la mano de alguien, diga, oraré por ti, cristiano. Cuando tome su mano, dígale, oraré por ti, cristiano. Ora tú por mí, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, durante todo el viaje peregrino de la vida, Salvador. Déjame caminar contigo, con sus rostros inclinados. Hace tiempo en un pesebre, yo sé que así ocurrió. Nació un niño para salvar al hombre del pecado. Juan lo vio junto al río, al eterno Cordero, un Cristo, el que fue crucificado en el Calvario. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Durante todo el viaje peregrino de la vida, Salvador, déjame caminar contigo. ¿Le aman? ¿No es él admirable? El cojo caminó, el mudo habló, aquel poder se expresó con amor sobre el mar, el ciego vio. Yo sé que solo pudo ser la misericordia de aquel hombre de Galilea, cerca de ti, cerca de ti, durante todo el viaje peregrino de la vida, Salvador. Déjame caminar contigo. 111. ¿Desea usted eso en esta noche? Dígame si es así. Oh, qué maravilloso. Durante todo el viaje peregrino de la vida, soy un peregrino, Salvador. Déjame caminar contigo. Dios me bendiga. Esto no es exactamente una feliz Navidad, sino que las bendiciones de Dios en esta Navidad sean sobre ustedes. Que el Cristo del Calvario los ponga a usted en él y lo cobije. Que lo envuelva y cubra su palabra hasta que su palabra sea agarrada en usted. Esa es mi oración. Dios le bendiga ahora su pastor, el hermano Nadie. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús predicado este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de diciembre del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con este glorioso compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Es menester nacer otra vez. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1961. 31 de diciembre, perdón, del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1, dice: En esta mañana, en el servicio del Señor, y el hermano Neville y yo estábamos planeando juntarnos, y estábamos hablando de cómo lo haríamos. Yo estaba tratando de convencerlo de que viniera a predicarles a ustedes en esta mañana, y yo lo haría por la noche, pero no fue así. Yo tengo que predicar por la mañana y por la noche, así que él es un buen vendedor. Antes de que iniciemos la enseñanza, pues le dije a él que podríamos tener una enseñanza en esta mañana, y no habiendo muchos de nosotros aquí hoy, la tendremos. Pero antes de esto, me gustaría hacer unos pequeños anuncios. Párrafo 2. Tenemos algunas gentes procedentes de Nueva York que han venido a unirse con nosotros. Creo que no los conozco. El hermano Neville me dijo que lo acaba de anunciar. Y anoche escuché que sus trailer, nombre que se le da a las cosas móviles en Estados Unidos, prendieron fuego y fueron destruidos. Yo fui a verlos y me parecieron ser cristianos. Muy finos. Ellos son algo pobres, como todos nosotros, y el hermano Wood y dos o tres de nosotros nos vamos a juntar para ver si pudiéramos comprarles otro tráiler. Ellos estuvieron muy agradecidos y dijeron que la aseguranza que ellos tenían para cubrir esto lo habían descontinuado debido a que llegaron a una situación en que tenían que hacer.
Sin embargo, el agente de su aseguranza había pagado la póliza y así que ellos pudieron obtener otra vez la aseguradora por su tráiler, lo cual probablemente les ayuda a reemplazar su tráiler. Ellos recibirán respuesta de esto, creo que para el lunes o el martes o algo así, creo que es martes. Así que es que queremos compartir su pesar para hacer todo aquello en lo que podamos ayudarles, dándoles a conocer de que somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús y que tenemos el sentir del uno para el otro. Yo pienso que cada uno de nosotros podríamos sentirnos de esa manera y ser una ayudita para ellos en estos momentos. Es un poquito fuera de lo común, creo, y pues nunca he tomado una ofrenda en mi vida y voy a dejar que la hermana Nevi lo haga. Qué bien me salgo de la cosa, ¿no? Muy bien, gracias, hermano. Ven, alguna cosita que usted tenga que se la pudiera dar a ellos. Yo estoy seguro que será muy estimada, hermana Neville. Venga aquí, yo no sé cómo usted haga, como usted piensa, el hermano Neville ora y toma la ofrenda. Amén. Párrafo 3. Pensé que mientras ellos estaban haciendo eso, me daría a mí una pequeña oportunidad para seleccionar algo para hablar en esta mañana de algunos viejos textos y cosas que he escrito en un pedazo de papel. Creo que todos los predicadores hacen esto. Bien, ¿cuál es el nombre de estas personas? Elliot. ¿Está el hermano y la hermana Elliot y su hijo en el auditorio en esta mañana? Sí, están. Y si ustedes se pusieran de pie y dijeran algo como les agradecemos por él a los hermanos. Muy bien, están listos para hablar las palabras que ustedes quieran decirles, hermano Elliot o hermana Elliot, a los hermanos. El hermano Elliot expresa su gratitud. Dios le bendiga, hermano Elliot. Eso está muy bien. Gracias. Dios sea con usted y con la hermana Elliot y con su hijo. Párrafo 4. Los hermanos vinieron de Nueva York. Yo no sabía que ellos estaban aquí. Ellos dijeron que los había entrevistado o que había orado por ellos en una ocasión. Yo no los conocía hasta que me los presentaron el día de ayer y me parecieron ser unos cristianos dulces, gente muy amable. Ellos vivían allá en Nueva York, allá en alguna parte del valle del río Hudson y parece ser que a través de una cinta o algo ellos creyeron el mensaje. Y vendieron todo, se movieron aquí únicamente dando sus vidas y su tiempo a Cristo. Y queremos que sepan ustedes que esto es nuestra expresión de amor, hermano y hermana Elliot, de que somos residentes temporales también. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Y cuando la desdicha cae sobre usted con estas cosas, o el diablo tratándole de quemarlo y de asustarlo, nosotros estamos 100% para pararnos detrás de ustedes en todo lo que podamos hacer para que vuelvan a establecerse otra vez. Pararse en el nombre del Señor Jesús y continuar adelante. No se desmoralice. No, muchas son las aflicciones de los justos, pero Dios los libra de todas ellas. Así que nosotros sabemos que estas cosas sucederán. Pero también sabemos que esperamos por nuestro Salvador, quien es más que un conquistador. Nosotros estamos en Él, quien nos ha redimido. Amén. Párrafo 5. Bien, hoy es un día muy ocupado y en esta mañana estaba pensando. Y pensé que podría enseñar aún siendo una clase de escuela dominical, es decir, hacer una clase de escuela dominical en esta mañana. Y en esta noche a las 7:30 quisiera, si es la voluntad de Dios, traer mi mensaje de Año Nuevo, así como lo hice el domingo pasado en la noche, que traje mi mensaje de Navidad. Y en esta noche pues traeré mi mensaje de Año Nuevo a las 7:30, si es la voluntad del Señor. El hermano Neville tendrá su mensaje de Año Nuevo. Veo al hermano Strick aquí y al hermano Colin y otros ministros. Y el hermano Palmer, quien está aquí arriba con nosotros, él es de Georgia y otros de diferentes partes. Son ministros que ustedes estarán escuchando en esta noche. Párrafo 6. Llamé al hermano Neville el día de ayer en algo que impresionó mi corazón, viendo que este es Año Nuevo y es también el primer domingo. ¿Y por qué no en esta noche, en lugar de tener una gran reunión y una algarabía y hacer lo mismo que el mundo hace, participamos de la comunión a medianoche? Ve, ve, sirva al Señor. El hermano Neville
consistió que sería muy apropiado. Y en esta noche, si el Señor lo permite, participaremos de la comunión a las 12 de la noche y empezaremos el año nuevo, no con una algarabía y cosas así, lo cual está bien si ellos lo quieren hacer así, pero nosotros hagámoslo más sagrado y sincero y abordemos este año en una manera sincera para Cristo, dándole todo lo que tenemos y nuestro voto. No voltear una nueva página o algo como eso para empezar un nuevo año. Nosotros no creemos en esas cosas. Usted solo voltea una nueva hoja para regresarla otra vez al siguiente día. Así que volvamos nuestras vidas a Él y participemos de la comunión hoy a la medianoche. Y creo que yo que esta es la primera ocasión de que yo recuerde, desde que soy un ministro, de haberlo hecho en esta fecha. ¿Recuerda usted, hermano Neville? Es algo nuevo para nosotros y es muy raro de que el día del año nuevo caiga como este, usted sabe. Así que me llamó la atención y pensé que sería algo digno de atención. Párrafo 7. Me supongo que esta será la última vez que podré predicarles a ustedes por algún tiempo, pues entrando el año nuevo me dedicaré al campo misionero, en el servicio del Señor. Saldré probablemente la próxima semana, a los primeros días de la siguiente semana, a Phoenix, para tener 15 o 16 reuniones seguidas por todos los valles hasta SUNY Splot y Scottsdale, y por todos los alrededores de los valles. Y después tendremos la convención de los hombres cristianos de negocio que será allá, lo cual es una convención de 5 días que se iniciarán al finalizar todas estas reuniones. Ellos lo han arreglado de tal manera que pudiera hablar a todas las denominaciones, a cada una de sus iglesias en toda la área metropolitana del Valle de Miricopa, allá en Phoenix. Estas empezarán el 15, así que saldré de aquí aproximadamente 10 días antes probablemente para ver a mi buen amigo, el hermano Mori, y algunos de ellos que irán allá. Habrá nieve por el camino, así es que tengo que irme con tiempo. Y luego yo, muchos de ustedes son ministros. Párrafo 8. Hermano Roy Border, si es que está aquí en esta mañana, él es por lo general quien lleva el itinerario de las reuniones a medida que llaman solicitándolas. Y durante estos días de Navidad generalmente hago un itinerario para el año siguiente. Pero este año por alguna razón no sentí hacerlo así. He sentido de ir y tener una reunión y entonces de allí ir a donde él me guíe para tener la siguiente reunión y de allí pasar a la siguiente reunión donde quiera que sea, solo ir donde él me guíe. Párrafo 9. Estoy esperando por algo que suceda durante este año. Muchas visiones han venido a mí recientemente. La otra mañana tuve otra vez y todo fue pertinente y estaba apuntando a algo grande que está por suceder. Así que yo continúo confiando en Él. Algunas de ellas ni siquiera las entiendo. Y nosotros no entendemos visiones, son más bien simbólicas y algunas veces no las captamos exactamente como vienen. Pero sabemos a pesar de esto, son verdaderas, así que ellas sucederán. Yo siempre las escribo. Párrafo 10 por último. Bien, creo que también esto ha sido anunciado, o debería de haber sido, de que la mesa de síndicos y la mesa de diáconos se van a juntar aquí en el tabernáculo para una reunión a las 7 en punto y mañana por la noche. Permítame anunciar esto otra vez por si los diáconos están en el otro salón o donde quiera que estén, pueden ir oír por las bocinas de que mañana por la noche a las 7 en punto el pastor, los diáconos y los síndicos, lo acabo de anunciar hace unos momentos, se juntarán mañana por la noche. El hermano Neville quiere ver a su mesa de diáconos y hablar con ellos y los síndicos tienen su reunión regular, así que ellos se reunirán mañana por la noche. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso tiempo que vivimos para ver estos mensajes de nuestro profeta Elías que se fue. Estamos lecturando, recordando, es menester nacer otra vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de diciembre del año 1961. Para continuar este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje es menester nacer otra vez. Párrafo 11. Ahora,
En esta mañana, antes de que abordemos la palabra, no nos apuremos por nada. Usted tiene todo el día hoy, la noche y el día de mañana también. Así que tomemos nuestro tiempo y no apuremos estas cosas. Por supuesto, yo sé que la gente se cansa o se debilita o quiere irse a casa. Usted sabe, se apura. Tienen su comida y a sus esposos esperando por ella. Esto está bien. Solamente salga usted quietamente. Y si el resto de ustedes desea quedarse, está bien. Usted no tiene que trabajar mañana de todas maneras. Así que tomemos nuestro tiempo. Esta es la razón la cual pensé que en lugar de predicar por 13 o 4 horas, me gustaría tomar 8 o 10 horas en una enseñanza. 12. Todos esos hermanos de Georgia y Alabama me hicieron sentir muy bien la otra noche. Me parece que yo estaba fuera de mi oficina y todos se habían ido, excepto Billy. Ahora, el hermano Webb y todos ellos son amigos muy leales. No los veo por aquí, pero me supongo que están aquí. Ellos llamaron preguntando. El hermano Branham va a tener escuela dominical el domingo por la noche. Estaba hablando en Louisville en ese entonces y las noticias decían que estaban bloqueando las carreteras a la entrada y a la salida de ellas y que los caminos estaban resbalosos por el hielo. Billy les contestó, bien existe la posibilidad que él vaya para allá. Es probable que el hermano Neville o él predique, cualquiera de ellos. Ellos contestaron, bien, esa posibilidad es suficiente para nosotros, iremos para allá. Y viajaron desde Alabama, por caminos resbalosos, por el hielo. Yo no soy digno de tener amigos como estos. Esto es la verdad. Yo no soy digno de tener amigos así como ellos. Hay algo especial en esto. Y me duele anunciar las reuniones sabiendo que tengo hermanos quienes creen en el mensaje y que han venido y que me aman. 13. Yo siempre deseaba ser amado. Cuando era un niño nadie me quería. Nadie me ocupaba en nada. Yo vivía aquí en Indiana, pero nacido en Kentucky y era el pájaro raro para estos niños de aquí. En nuestra familia casi todos mis hermanos fumaban y tomaban y todo lo demás, excepto yo. Yo era el despreciado en la familia y también lo era en la escuela y también era un despreciado en mi trabajo y dondequiera que yo iba, era un despreciado. Y después, finalmente, encontré a alguien que realmente me amaba, a Jesús. Y él me dijo, yo te doy a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, hermanas y amigos. 14. Qué maravilloso como sus grandes y sabios profetas y como él obra en las cosas. Parece que ese amor tiene una sensación extraña, es decir, no una sensación, pero una reacción. Y entonces empecé a mirar entre el pueblo, pues él me llamó para ser su siervo. Y miré entre el pueblo y observé el pecado entrando. Entonces tuve que hacerlo pedazos con todo lo que estaba en mí. ¿Ve usted? Pero destrozarlo. Es bastante duro el decir estas cosas, a mi manera de verlo. Pero en el fondo de todo esto, el verdadero amor fluye. ¿Ve? Amor verdadero. 15. Ahora, si su hijito o su hijita estuvieran jugando en la calle, en donde los automóviles estuvieran pasando, y usted supiera que tarde o temprano ellos iban a ser atropellados, y si él o ella le dijera, papá, quiero ir a jugar a la calle, le diría usted, bendito muchachito o muchachita, ¿cómo no? Ve a jugar a la calle. Ese no sería un verdadero padre. Usted tiene que sacudir a ese fulanito y darle una tunda, regañarlo, atarlo o cualquier otra cosa para apartarlo de esa calle. Él morirá. ¿Es correcto esto? Bien, esta es la manera como usted tiene que hacerlo con el Evangelio.
Usted tiene que sacudir y empujar y tratar todo lo que usted puede hacer para mantener al pueblo alineado. Ahora, espero que todos ustedes entiendan esto de esta manera. Yo solo confío de que algún día, después de que todo haya terminado y cuando los velos sean quitados de nuestros ojos, entonces lo entenderemos. 16. Hermano White, esa bella Biblia que usted y la hermana White me dieron como regalo de Navidad va a ser una cosa muy buena para guardar mis notas en ella cuando tenga la oportunidad de escribirlas a máquina en lugar de usar un libro como este. No me gusta escribirlas porque no puedo leer mis propios escritos. Y si yo no puedo, ¿quién más podrá hacerlo? Les he dicho a ellos que yo tengo mi propia taquigrafía y yo mismo tengo que estudiarla para saber lo que he escrito. Algún día las escribiré a máquina. Es una Biblia con anillos al igual que una carpeta, de la cual usted puede sacar las hojas perforadas. Por ejemplo, yo tengo dos textos en esta manera, dos lugares de donde yo quiero leer. En esta Biblia que me han dado, usted abre los anillos y saca la hoja así, y puedo sacar una hoja de Génesis, Apocalipsis o de donde quiera y ponerlas juntas y leer directamente de ellas, ¿ve? Y tiene también un lugarcito aquí atrás con una guarda en la que usted puede ponerlos y fácilmente regresar a ellas, a todas las escrituras que usted escribió en ese mensaje. Es maravillosa. Así que espero ayudar a ganar muchas almas a Cristo con ella. 17. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Lo quiero decir otra vez por tan excelentes regalos de Navidad que cada uno de ustedes me dio. La iglesia me dio un traje nuevo. ¡Oh, cuánto lo aprecio! Ahora tengo dos trajes nuevos para Navidad. Mi hermano, la iglesia allá en Macon, Georgia, del hermano Palmer, me envió un traje nuevo y el tabernáculo me regaló un traje nuevo también. Y hay tantas cosas buenas que me dieron, así como dinero que me enviaron como regalo de Navidad, lo cual la oficina de impuestos me ha dicho que si es un regalo de Navidad o regalo de cumpleaños, debo especificarlo escribiendo regalo de Navidad o regalo de cumpleaños. O de otra manera, tiene que ir al fondo de la obra, lo cual está muy bien. En verdad, les doy las gracias a todos, a cada uno de ustedes, mi esposa y yo, y los niños, y todos nosotros expresamos nuestra gratitud para cada uno de ustedes, tan bondadosos. Desearíamos poder ir y dar a cada uno de ustedes un regalo para corresponder, pero no lo podemos hacer. Usted sabe, usted solo, oh, mi Señor, yo no podría hacerlo, desearía hacerlo, pero no puedo hacerlo. Yo estoy seguro que usted entiende. Yo sé que también es el sentir de mi precioso hermano sentado aquí. Sentimos que el pueblo nos ama y lo agradecemos. Párrafo 18. Ahora, inclinemos nuestros rostros para orar y prepararnos para iniciar el mensaje de esta mañana. A la presencia del Dios viviente venimos en estos momentos. Sobriamente y en el temor de Él, venimos en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que nosotros no podríamos venir diciendo, bien, Padre, aquí está William Branham u Orman Neville, o cualquiera que pudiera ser, ya que seríamos rechazados de inmediato. Pero tenemos la seguridad que Él dijo, si tú pides a mi Padre cualquier cosa en mi nombre, te será dado. Así que yo no obtendría nada de él usando mi nombre, pero yo sé que cuando uso el nombre de su hijo, entonces obtengo mi petición, porque es en él en quien yo confío. Es en él por quien vivimos y por quien tenemos nuestra existencia. Y estamos agradecidos en esta mañana, Dios, por todo lo que Él significa para nosotros. Y esto es nuestra vida entera y nuestra existencia. 19. Yo te doy gracias por esta iglesita, por su pastor y por los síndicos y los diáconos y todos sus miembros.
y estoy agradecido por el Espíritu Santo que vigila sobre ellos. Haz que ese gran Espíritu Santo continuamente los conduzca y los guíe dentro de caminos que Él quiere conducirlos. Estaba leyendo en los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, y también en la Edad de Nicea, de que cuando la enfermedad afectaba a los santos, toda la iglesia se unía en un solo corazón y clamaban a Dios, y su petición era concedida. Cada uno de ellos como miembros del cuerpo de Cristo, ayunando y orando, y Dios escuchaba y contestaba la oración. Padre, haz que esta iglesita esté tan unida con los lazos de amor, uno con el otro y con el Espíritu Santo, que lleguemos a ser como aquellos y no haya fricción entre nosotros en este año venidero. Haz que haya solamente un amor tal, que cada uno camine en el camino de Cristo, para que muchos peregrinos fatigados a lo largo del camino vengan y sean salvos. Que sea así, que cuando usted entre por las puertas de este pequeño edificio, la presencia de Dios le encuentre con una dulce bienvenida. Quita la enfermedad de nuestros medios, Señor. Estamos agradecidos de que tenemos corazones hambrientos para escuchar tu palabra. Haz que continúe el hambre en nuestros corazones por ti, Señor. Como David dijo, así como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pensando en el pequeño siervo, el venado, como lo llamaríamos hoy día, que ha sido herido por los perros salvajes y está sangrando. Él está perdiendo su vida y él debe encontrar agua si espera vivir. Una vez que él encuentra agua, su vida es renovada. Haz que haya esa sed, Señor, de que debemos tener a Cristo si esperamos vivir. Debemos de tener a Cristo si llegamos a ser la iglesia que estamos clamando. Si vivimos las vidas que anhelamos vivir, debemos de tener a Cristo o moriremos. Ahora, mientras abrimos tu palabra en esta mañana para encontrar consolación y escalones que nos traigan más cerca de Él, yo oro, Padre, que el Espíritu Santo abra la palabra a nosotros para que nosotros, Señor, como tus siervos, estemos mejores equipados para encarar el año nuevo, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. Es menester nacer otra vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con este nuevo mensaje. Es menester nacer otra vez. Del año 61-12-31, párrafo 21. Ahora, pensando en esta mañana en base de que es año nuevo, pensé que sería bueno si tal vez podría dejar mi mensaje de año nuevo para esta noche y tomar algunas escrituras de escuela dominical y escoger un texto y hablar un buen rato de uno de los temas más vitales que yo conozco en la Biblia. Es una doctrina que nuestro Señor predicó en el principio. La primera doctrina que Jesús predicó, y me supongo que sería muy bueno tomarla como nuestra primera enseñanza del año 22. Ahora, quisiera preguntar que si alguno de ustedes sienten frío, indíquelo levantando sus manos. ¿Se sienten un poquito frío? Así me pareció a mí aquí arriba. Doc, donde quieres que estés, ¿tiene la bondad de subir el calentón solo un poquito porque siente un poco de frío? Veo a algunos de ustedes muy juntitos, especialmente con los niños. 23. Ahora, abramos nuestras Biblias en esta mañana al libro de Efesios, el capítulo 4, y empecemos a leer en el 11 verso, el 11 verso del capítulo 4 de Efesios. Y después vamos a voltear de allí a Juan 3:1-12. Y leeremos así, en dos lugares en la Escritura. Empezaremos con el capítulo 4 de Efesios, el verso 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores,
para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en toda cosa en aquel que es la cabeza, saber, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por toda la juntura de su alimento, que reciben según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo edificándose en amor. 24. Ahora he leído esto para darle algo a usted que estudie cuando llegue a la casa. Leeré mi texto de Juan 3, una escritura muy familiar. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo a él: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, excepto que fuera Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Díselo Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que no te dije, no es necesario, nacen otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y dijo él: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y dijo: tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? 25. Dios bendiga su palabra. Deseo tomar mi tema en esta mañana de la primera doctrina de Jesús. La primera doctrina de Jesús fue: te es menester nacer otra vez. Esa fue su primera doctrina. Predicaré a la manera de escuela dominical, para así no enrecocerme para esta noche. Yo he pensado en mi corazón que esto es algo que parece enigmático a la gente. Hemos oído tanto de ella por tanto tiempo que pensé que sería bueno si en esta mañana nos dedicáramos a escudriñar este tema y aclararlo. Y eso es lo básico. Te es menester nacer otra vez y a la vez es muy profundo. 26. Nos damos cuenta de que existen tantas diferentes interpretaciones que la gente le pone. Casi todas las iglesias dicen que usted debe nacer otra vez, pero cada uno tiene sus diferentes interpretaciones de eso. ¿Qué significa ser nacido otra vez? Yo podría ir a la iglesia metodista en esta mañana y ellos dirían: nosotros creemos que tienes que nacer otra vez. ¿Cómo lo interpretarían usted? Yo podría ir a la iglesia bautista y dirían: creemos que debes nacer otra vez. ¿Cómo lo interpretaría usted? Y así podría ir a cada una de las iglesias y tendríamos como conclusión, si fuéramos a todas las 900 diferentes iglesias denominacionales, que serían 900 diferentes interpretaciones. Así que viendo que existen tantas diferentes interpretaciones y todavía una doctrina bíblica tiene que haber y hay una verdadera en alguna parte. 27. Así que recuerde, no dice: usted debe nacer otra vez, sino que te es menester. Nosotros como gente de habla inglés entendemos que la palabra más significa que es absolutamente necesario, que usted tiene que hacerlo, ¿ve?
es un requisito, no un usted debe, no un sería mejor que usted lo hiciera, sino que te es menester nacer otra vez. O si tan solo pudiéramos tomar esta palabra en esta mañana y analizar lo que ella significa y ver que es totalmente imposible. Y entonces, si es tan esencial e importante el saber de que es totalmente imposible entrar al reino del cielo o de aún verlo sin antes haber nacido otra vez y habiendo tantas diferentes interpretaciones de esa palabra, nacer otra vez, tenemos que escudriñarla con todo nuestro corazón para saber lo que eso, lo que ella significa. 28. No hay una persona aquí que quiera ir al tormento. No hay ni una. Y usted no maneja cientos de millas en caminos cubiertos de hielo y gasta sus ahorros, su dinero, únicamente para venir aquí a la iglesia. Y digámoslo así, a saludar a la gente de mano a pesar de que usted ama hacer eso y oír al pastor y a mí y a otros ministros predicar la palabra. Usted puede tener estas cosas donde quiera que usted esté, pues son pastores, son ministros, al igual que lo somos nosotros. Son siervos de Cristo, pero hay algo que lo atrae a usted aquí y a este lugar en particular. Por lo tanto, es el deber de nosotros como pastores de velar de que este rebaño sea alimentado y alimentado correctamente, porque Dios Todopoderoso requerirá la sangre de ellos de nuestras manos en el día del juicio. Tendremos que responder por ustedes, así que viendo esta enorme responsabilidad que se ha puesto sobre nosotros y de que Dios nos ha dado gente que nos ama y vienen a escucharnos, entonces deberíamos ocupar nuestro tiempo constantemente vigilando por su alma. Y a la primera cosa que veamos levantarse que no está correcta, es nuestra obligación de ir ante esa persona, porque somos pastores vigilando esa oveja. Si yo veo a esa oveja comiendo una hierba que la puede matar, es mejor que la parte de esa hierba, que arranque la hierba de inmediato para que así no pueda comérsela, porque mataría a la oveja. 29. Hay una hierba muy conocida en la provincia del oeste que un animal puede comer, llamada hierba loca. Yo no sé si alguno de ustedes haya oído hablar de ella o no. Sí, un caballo, por ejemplo, si la come, usted no la puede hacer nada con él. Se vuelve indómito. Usted no puede poner la silla de montar, no puede hacer nada con él. Se la llama la hierba loca. Y usted debe de mantener su ganado fuera del alcance de esa hierba. Y si usted dejara a su caballo que comiera algo que lo pone en esa condición, en ese nerviosismo, usted no sería un vaquero competente por solo hecho de dejar a su caballo que comiera esa hierba. Esto se enseñaría que a usted no le interesa. Y un real pastor, un real siervo de Dios, de Cristo, sería un mal ejemplo de Cristo si viera comer a la oveja algo que la iba a apartar o hacerla una forajida ante Dios, un transgresor de su palabra, un transgresor de sus mandamientos. Usted no debería hacer eso. Usted debería vigilar eso muy de cerca. 30. Así que esta gran doctrina de Jesús que está escrita aquí ante nosotros en la Biblia de que te es menester nacer otra vez, tiene tantas diferentes versiones, como ya lo hemos dicho antes, que pensé en esta mañana, por el bien de aquellos quienes han estado preguntándome lo que significa y de cómo ellos podrían llegar a ser unos cristianos verdaderos. Pensé que tal vez podríamos abordar el tema y hacerlo tan claro como yo pudiera hacérselos a ustedes. Y no es a la manera de un sermón, es a la manera de una enseñanza de escuela dominical para que el pueblo pueda captar el mensaje. Hay muchas interpretaciones de nacer otra vez. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Es menester nacer otra vez. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 31. Dice, ahora estoy diciendo esto y sé que lo están grabando en cinta. Quiero decir esto a los pastores que quizá reciban esta cinta.
Me supongo que quizás sea un poquito diferente de lo que la iglesia en general enseña. Pues yo enseño y creo que puedo probarlo por la escritura, de que usted es nacido del Espíritu y luego bautizado dentro del cuerpo por el Espíritu Santo. Ahora muchos de ellos enseñan que solo tienen que venir y ser aceptados por la congregación y demás, como un pecador, y que usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal y que esto es el nuevo nacimiento. Muchos creen que el bautismo en agua es el nuevo nacimiento, y algunos de ellos creen que usted ha nacido del agua cuando usted ha sido bautizado en el agua. Y hay tantas diferentes versiones de esto. Muchos creen que recitar un credo y creer en una doctrina de una iglesia, aceptarla y decir, yo creo en la iglesia santa de fulano de tal, yo creo que Dios es el salvador del hombre y demás. Y desde este día yo soy un miembro de esta iglesia y tendré compañerismo con los cristianos. Ellos creen que esto es nacer otra vez. Párrafo 32. Y sin embargo, el credo que ellos recitan, yo no creo que nosotros deberíamos de criticarlo. Algunos de ellos son puros y santos, algunos de ellos son escrituras verdaderas, pero la escritura no es aplicada en el lugar correcto. Y aún aplicando la escritura, creo yo que el nuevo nacimiento es algo más allá de eso, aún con cuán buena intención usted lo diga. Yo creo que el nuevo nacimiento es mucho más allá de sus buenas intenciones y de sus pensamientos y de su mente. Es más allá de eso. 33. No digo esto para ser sacrílego ni tampoco quiero criticar severamente a ninguna iglesia organizada, pero mucho de esto me recuerda de un judío, un poquito. Esto es una broma. Yo no creo que las broncas deberían de decirse en el púlpito. Este no es lugar para decir una broma. Y por lo tanto, para traer esta declaración que tengo en mi mente, no es porque quiero bromear, pero para mostrar una expresión de lo que quiero decir. Bien, una vez un sacerdote católico fue a la casa de un recién convertido de la Iglesia Católica en un día viernes, y el convertido católico había cocinado un jamón y le dijo al sacerdote, Padre, lo siento mucho, acabo de recordar que hoy es viernes. Pero yo creo que conforme a la gran doctrina de nuestra iglesia, una vez usted me roció con agua bendita cuando yo era judío y me convirtió de judío a católico. Y ahora yo voy a rociar un poquito de esa misma agua sobre este jamón y lo convertiré en pez. Ahora este decir no lo convierte en un pez, es todavía un jamón, no importa cuán santa pretenda ser el agua. 34. Y no importa cuánto tratemos de pensar de que estamos bien diciendo un credo o uniéndonos a una iglesia, usted permanecerá donde está hasta que usted nazca de nuevo del Espíritu de Dios. Su credo no le cambia. El unirse a una iglesia o el cambiar sus ideas o sus buenas intenciones, no importa qué tan buenas puedan parecer, todavía no está correcto. Hay algo que tiene que suceder. El nuevo nacimiento es una experiencia, algo que acontece. Así que no es eso lo que trae el nuevo nacimiento. Ahora, diferentes iglesias podrían decir, bien, usted acepte esto o crea eso y está bien, pero no es así. 35. Ahora, para empezar con esto, para respaldarlo, diré que la razón por la cual tenemos que nacer otra vez es porque la Biblia nos enseña que todos hemos nacido en pecado. Concebimos en iniquidad y que hemos venido a este mundo hablando mentira. Esto nos enseña que nuestra naturaleza es pecadora para empezar. Así que no podemos reclamar nada por nuestra astucia, con nuestra sinceridad, o por cuán grandes somos, o por cuán pequeños somos, o cuánto más, todos estamos errados para empezar. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Usted no puede. Jesús dijo, ¿quién puede añadir un codo a su estatura? Usted puede tener todos los pensamientos, soñar con ellos, leerlos, estudiarlos, examinarlos y todo lo demás, y usted no puede ayudarse ni una pizca. Así que esto lo derrumba todo. Y estoy tan contento que lo hace.
Porque si el nacer otra vez estuviera basado en el pensamiento de saber algo, en la inteligencia, a nosotros, gente pobre analfabeta, nos hubieran dejado afuera, así que no hubiéramos tenido oportunidad. Pero Dios lo cambió, o mejor dicho, nunca lo estableció de esta manera en el principio. Las iglesias siempre lo hacen complicado. Dios lo hace simple. Así que lo ha traído a un lugar tal donde todos nosotros podamos ver, todos nosotros podamos tenerlo. Es para quien quiera. Párrafo 36. Ahora, un hombre no puede salvar a otro hombre. No importa lo que alguien trate de decir, el hombre no puede salvar a otro hombre. No importa cuán listo, qué ministerio tenga, sea pastor, sacerdote, obispo, cardenal o papa, él no tiene nada que ver con la salvación de un hombre, porque él mismo es un pecador. Él ha nacido en pecado, concebido en iniquidad, que ha venido al mundo hablando mentiras. Él es un mentiroso para empezar, y cada palabra que él pudiera decir sería una mentira si fuera contraria a la palabra y al plan de Dios. Párrafo 37. Pero Dios hizo un plan para que el hombre sea salvo, y el hombre no puede añadir nada a ese plan. Es el plan de Dios, y este es el plan que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cuál es el plan de Dios? Él dijo, sea toda palabra de hombre una mentira y mi palabra la verdad. Por lo tanto, sería muy atrevido de parte de nosotros el cambiar una frase y hacerlo algo más. No importa cuánto digan nuestros rituales y demás, tenemos que olvidarnos de eso. Esta es la palabra de Dios. No se puede hacer de otra manera. Dios tiene un plan. Él ha hecho un plan. 38. En primer lugar, recuerde que basta que usted haya nacido otra vez, nunca lo entenderá. Él lo dijo dos veces. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esto lo puntualizó también la palabra en la manera como ellas están arregladas. Me dicen lo que quieren decir, y cuando dicen de cierto, están puntualizando como algo importante. De cierto, te digo. Y esta palabra en un lugar o en muchos lugares es interpretada como absolutamente. Absolutamente, absolutamente, te digo. ¿Quién dijo esto? ¿Lo dijo un cardenal, un sacerdote, un pastor, un evangelista, un papá? Dios mismo lo dijo. Ahora, no hay excusas. No habrá de ninguna manera y no puede venir de ninguna otra manera. No importa qué tan grande sea él, como se llame, cuán grande sea él o cuán popular sea él. No podrá aún entender el reino de Dios hasta que nazca otra vez. Es un asunto muy importante. De cierto, te digo. Observe esto. Tome la traducción griega y usted se dará cuenta que no es ver con sus ojos, sino que es ver con su corazón. ¿Ve? Usted no puede ver el reino de Dios con sus ojos, porque es un reino espiritual. ¿Ve? En otras palabras, usted nunca será capaz de entender el reino de Dios hasta que usted nazca otra vez. Todo es un misterio oculto. Y cuando usted es nacido otra vez, los planos del reino, el reino mismo, viene a ser real para usted. Párrafo 39. Al igual que un constructor que va a construir un edificio, a menos que él pueda leer y entender los planos, no tiene ningunos negocios en la construcción del edificio. Pero cuando él entiende los planos, entonces él sabe cómo construir el edificio. Así es la manera como debe ser. Y así es la misma cosa en relación a la construcción del reino de Dios. Usted tiene que entender los planos y usted no entenderá los planos hasta que usted sea nacido otra vez. Y cuando usted nace otra vez y luego niega los planos, ¿qué es lo que sucede? Párrafo 40. Por último, una amable muchachita que recientemente yo salía a visitar a su madre cuando éramos jóvenes. Ella era una mujer amable y hermosa. Su apellido hoy es Uf y Lee. Antes que fuera casada, cuando yo solía a pastorear la iglesia bautista de Milton, ellos pertenecían a la iglesia de Hermanos Unidos. Pero ellos me estimaban mucho. Yo solía a visitarle siendo jóvenes. Y aquí vivían detrás de la casa del hermano Grings.
Y también aquí yo los iba a visitar a su casa y la hijita de ellos era una muchachita muy dulce y era una amiguita para mí. Y el hermano Lee, un hermano amable y fiel a la iglesia, a la manera que la iglesia de Hermanos Unidos lo ve. Y una noche él me invitó a su casa y que durmiera allí y le contesté, hermano Mario, me encantaría hacer eso. Y así que después que el servicio terminó, la niña y yo nos subimos al automóvil y nos fuimos adelante. Creo que tuve que abrir una docena de puertas de cerco mientras íbamos por la ladera de la montaña, subiendo hasta llegar a una grande cabaña vieja. Bien, nos bajamos del carro y nos sentamos en el patio a esperar que llegara su madre, su padre y su hermanito menor. Cuando llegaron ellos, entramos todos a la casa y tuvimos una comida liviana esa noche. La madre había preparado algo y comimos. Y después el padre y yo nos fuimos a dormir en el piso de abajo en una cama grande de plumas y que estaba puesta sobre paja. Usted sabe, una buena cama es mejor que cualquiera de estos colchones modernos que tenemos. Esto sí le digo a usted. Y así que nosotros, la madre y los dos niños, durmieron en el piso de arriba. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Es menester nacer otra vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 47. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, es menester nacer otra vez. 41. Y esa noche, el hermano Lee tuvo un sueño. Y él siempre había discutido conmigo acerca del bautismo de agua en el nombre del Señor Jesucristo. Él no lo creía. Él era un constructor. Así que él me dijo: hermano Branham, tuve un sueño. Y dijo, soñé que fui a New Albany y que estaba construyendo una casa a un hombre y que él me había dado los planos. Y cuando vi en los planos la manera como él suprimía sus ventanas y las ponía en cierto lugar, yo pensé, esto no es correcto, no puede estar bien, esto es contrario, esto no está correcto. Así que construí la casa de la manera que yo pensé que era correcto. Y cuando él regresó de sus vacaciones en Florida, yo tenía su casa casi terminada. Él miró la casa y fue y tomó los planos y los miró y me dijo: oiga, usted ha construido mi casa mal. Y le respondí: no, yo no he construido su casa mal. Bien. Él replicó: entonces, ¿qué de tal y tal lugar? Pues esto, dijo él, esto realmente no pertenece aquí. Y dijo: derrúmbala. Si tú esperas que te pague, tendrás que construirla de la manera que el plano lo dice. Y el hermano Lee me dijo: ¿qué piensas acerca de esto, hermano Branham? Y le contesté: hay un arroyuelo que pasa por aquí cerca de la casa. Y fuimos para allá y él me dijo: yo no quiero ningún derrumbamiento en aquel día. Yo le dije: hazlo bien hoy. Construye conforme al plano. 42. Y como le pagó hace poco, una de su hija se casó con un muchacho fino, un buen hombre. Él es maquinista en un barco y se cortó sus dedos así, de esta manera. Un buen hombre. Ellos tienen una bella familia. Tiene tres niñitas, todos cristianos, y cantan en trío. Cuando tenemos reuniones, ellas vienen a cantar aquí. Y una de las muchachitas se especializó en tocar el piano y era ya una maestra de música clásica cuando aún era una niña. 15 o 16 años de edad. Los niños en la escuela le hacían bromas por diferentes cosas, y siendo ella una cristiana, llegó a afectarle sus nervios y le produjo un choque nervioso y perdió su mente. Ellos la tenían en Louisville, iban a trasladar a una institución para dementes el siguiente lunes. Los doctores no me permitían que yo la viera.
Una vez fui como visitante y me senté a un lado de su cama con su padre y con su madre. Y mientras estaba sentado allí, en este sanatorio llamado Nuestra Señora de la Paz, en Louisville, en donde llevan pacientes nerviosos que todavía tienen esperanza. Y si no pueden hacer nada allí por ellos, los mandan a Madison, Indiana. Y esta muchacha iba a ser enviada a Madison esa semana, pues ya no podían ayudarla allí. Y sentado allí, el Espíritu Santo se movió y vino a mí una visión y habló a la muchacha en el nombre del Señor Jesús. Y la madre me agarró por la rodilla y alcanzó a agarrar la mano de su esposo y dijo, ¿no se equivoca? Yo dije, no se preocupe, ella se pondrá bien. Y dejé el edificio rápidamente. 43. Esa misma noche, a las 9 de la noche, el teléfono sonó. Creo que era un poquito antes de las 9, antes de que llegara de la iglesia esa noche. Era un domingo. Y el padre, con su corazón emocionado, me decía, no puedo esperar más para llevar las buenas nuevas a casa, hermano Branham. El doctor vino y examinó a mi hija y exclamó, ¿qué fue lo que le pasó a ella? Ella se puede ir a casa mañana. Cuando la madre había dejado un difunto unas semanas atrás, allí estaba el trío de nuevo. La muchachita también, como si nada hubiera sucedido. Ella y su novio dulcemente. Oh, déjenme decirle, el plano. La palabra de Dios es la única que explica el programa de cómo debemos nacer otra vez. 44. Primero, debemos reconocernos como pecadores y dignos de condenación, pues todos hemos nacido en pecado y concebidos en iniquidad. No hay una parte buena en nosotros. Nuestras mentes son malas. Nuestra alma es corruptible. Nuestro pensamiento es pervertido. Cada imaginación de la mente del hombre es pervertida. Un pecador. Y además que nuestro cuerpo es débil. Nuestro espíritu no es bueno. Estamos llenos de corrupción. ¿Cómo podría una cosa corruptible producir una cosa buena si es corruptible? Déjeme decir esto. En Jod, el capítulo 14 dice, el hombre que es nacido de mujer es lleno de sinsabores y angustias. Sale como la flor, pero se marchita. Y así, a medida que el profeta continúa hablando, dice, ¿quién puede hacer una cosa limpia de una inmunda? Nadie. Usted mete su balde en el pozo para sacar un balde de agua y al sacarla se da cuenta que es agua estancada, que apesta. Y usted mira en él y ve que está lodosa y que hay pequeños gusanos en el agua y no hay manera alguna de desechar esa agua y tratar de sacar otra vez un balde con agua limpia. Todo el mundo está contaminado. Todo el alma, la mente y el cuerpo del hombre está contaminado en pecado. Y es nacido en pecado, físicamente, concebido en iniquidad, y viene al mundo hablando mentiras. Así que su propia alma está contaminada y no hay nada bueno. Uno no puede redimir al otro, porque el hombre de por sí está errado. Y usted no puede tener un balde de agua que está contaminada y tomar de otro que también está contaminada y mezclarlas, porque usted va a tener una mayor contaminación. No hay purificación en esto. 45. Pero Dios determinó salvar al hombre. Él puso sobre su hijo la iniquidad de todos nosotros. La paga del pecado, cuando usted ha nacido en pecado, es muerte. Pecado es muerte. La pena fue tan grande que no hay ninguno de nosotros que pudiera haber ayudado a que sea alguien quien pudiera pagar esta pena. ¿Qué si en esta mañana la pena por salirse de este cuarto fuera 100 billones de dólares? Nadie de nosotros pudiera salirse, porque no hay ninguno de nosotros que estemos valorados en eso.
pero vino uno quien fue valorado lo suficiente como para pagar por todos nosotros. Solo se requiere uno. Nosotros no podemos hacerlo. Se requirió uno quien fuera digno. Oh, cómo desearía detenerme aquí por unos momentos y regresar a tomar a Ruth y a Noemí y mostrar cómo el pariente redentor, para redimir lo caído, tuvo que ser primero digno y tuvo que ser un pariente. Por lo tanto, Dios, el Espíritu, Jehová, vino a ser pariente consanguíneo de nosotros, tomando un cuerpo de carne. Él vino a ser pariente consanguíneo. Tenía que ser así. Por lo tanto, él tuvo que ser digno. Él es el único quien produjo esa fuente de sangre que sale de las venas de Emmanuel. Él fue el único quien llevó nuestras iniquidades. 46. Tengo un tipo hermoso aquí en el libro de Números. Tengo aquí mis escrituras anotadas en Números. El tipo hermoso de esto está allí. Y es, oh, es una hermosura si tan solo usted pudiera verlo. Es la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, como para Israel. La mordedura de esa serpiente era mortal y no había remedio. No había ni un médico entre ellos quien tuviera el remedio o la cura. Ellos tenían médico entre ellos, pero no para esa mordedura. Y como lo he dicho, también entre nosotros no hay médicos que puedan curar el pecado. Es una mordedura fatal. Y todos nosotros somos culpables. Todos fuimos concebidos en iniquidad. Todos somos culpables. Pero, ¿qué fue lo que Dios hizo? Ellos eran culpables. Por lo tanto, el pago tenía que ser muerte, la pena de muerte. Pero Dios mandó a Moisés que levantará una serpiente de bronce y la puso en un poste. Nada había que el pueblo pudiera hacer. No tenían que pagar dinero, nada en lo absoluto. No había credos que pudieran recitar. No había iglesias a las que pudieran unirse. Únicamente era mirar y vivir. ¿Ve usted qué sencillo? Mirar y vivir. No unirse a una iglesia. No sensación. No tiene usted que sentir una sensación extraña. Únicamente tiene que mirar. Eso es todo. Así de simple. No el hecho de que si usted pueda recordar todos los 10 mandamientos, usted vivirá. No el hecho de saber los estatutos. Únicamente mirar y vivir. Esto es todo lo que tenían que hacer. Cada hombre que miró hacia él, vivió. 47. Jesús, cuando él estaba aquí en la tierra, dijo, hablándole a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe de ser levantado el Hijo del Hombre. Así debe ser. ¿Cómo? En la misma manera, por la misma cosa, el mismo propósito para hacer la misma obra. Amén. Muchas veces esto confunde a la gente cuando ellos ven a la serpiente representando a Jesús. La serpiente representó a Jesús en esta forma. ¿Se fijó usted que la serpiente estaba muerta? No había vida en ella. Jesús murió, como Caín cuando mató a Abel. Abel murió en el altar con su sacrificio. Es decir, después de que Abel ofreció su sacrificio y mató su sacrificio por su pecado, entonces él murió en el altar con su sacrificio. Amén. De manera que para nacer otra vez, usted tiene que morir en el altar con su sacrificio y estar tan muerto como él estaba. Y entonces usted nace otra vez. La serpiente no tenía vida en ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido por el tiempo este compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje, Es menester nacer otra vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a dar gracias, Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este glorioso compañerismo que tú nos has entregado en cada uno de vuestros corazones, Señor.
En esta tarde hemos visto mensajes que nos ha instruido, Señor, para pasar a la otra vida. Como por ejemplo, señores, quisiéramos ver a Jesús. Oh Padre amado, ¿cómo podemos conocerte? No hablando en lenguas, no siendo grandes hombres intelectuales, tampoco ingresando a esas grandes religiones, no, Padre, porque tú dijiste que también una asna habla en lenguas. Oh Padre amado, entonces qué comprensible es tu palabra. Lo mismo aquí, oh Señor, es menester nacer otra vez. Oh Padre amado, entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas? Seguir el plano, oh Padre. Sin el plano no podemos hacer nada. Esa es tu santa palabra, oh Padre. En esta tarde y noche te agradecemos por este glorioso compañerismo, por tu palabra, Señor. Si hay un día más, continuaremos con este glorioso compañerismo. Es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, que estaba en misterio para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17. Estaba escrito ahí en la Biblia, pero no pueden entender, no pueden ver con el corazón, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces todo está dicho, cumpliendo nuestra siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Y por último, Padre amado, Apocalipsis 20, 10, que no cierres las palabras de esta profecía, oh Padre. Oh, gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios.